Hola, gente, ¿qué tal estáis? Muy buenas, aquí con la musicota, la musiquita de aquí, modo discoteca total, ¿eh? Ahora me pongo los auriculares, que si no, cuando llevo mucho rato, me canso. Me canso. Tengo Auri justo debajo de mis pedales, como he colocado la alfombra justo debajo de mis pies. Porque, bueno, por el tema de los pedales, porque si no resbala, pues es que se ha puesto ahí porque como da el sol por la ventana y no me puedo mover, es en plan, mueve el culo, tío. Ay, madre mía. Yo me pongo esto, para poner aquí. Bueno, es que claro, como tengo lo del GPS en el Eurotrack. Tengo el GPS puesto y si tengo la música esta toda pastilla, pues no lo oigo. Y a mí el GPS en el juego me va muy, 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 muy bien. Que por cierto, tengo que editar el. A mí me gustaría, si tuviera tiempo, si tuviera tiempo, que también es tiempo, no solo de editar, sino de aprender a. Porque me quiero coger el Premiere, el este, para editar los vídeos y tal. Entonces, claro, es aprender a editar y, en fin. Pero bueno, que yo qué sé. Intentaré a ver si puedo, pero tampoco. Es que no tengo tiempo de nada. Y más cosas, más cosas. Bueno, sí, mañana lo del sorteo. A ver si. Si me pasan toda la info y todo para publicar. Bueno, pues eso, lo del sorteo para mañana. Y habrán bastantes unboxings y tal y cositas chulas. Y ya pues la semana que viene pues empezamos los viernes, sábados y domingos. Si te refieres los calcetines, bueno, esos son zapatillas. Son las zapatillas kawaii que tengo yo en la habitación. Son las zapatillas kawaii. O sea, vamos. Y por cierto, veo que ahora todo el mundo está aún con lo del Marbella. Creo en Twitch. Y el señorito Borja está tardando porque está viciando a. Al juego. Entonces. A ver si acaba la partida. Porque cuando empieza no termina. Y ahora se viene a. A ver, a conducir o lo que sea. Y nada, Pikuka, hola, cielo. Mi amor, ya no sé si llamarte Pikuka o llamarte Marina por aquí, pero bueno. Muy buenas, gente, muy buenas. Doy tiempo aquí a que, bueno, la gente vaya entrando y tal. Y luego, pues en un ratito, pues empezamos y eso. Hoy sí he sido puntual y he podido empezar a las 5 porque digo que ayer empecé tarde porque está. Bueno, pues estaba yo preparando lo del volante y tal. Y digo, pues hoy empiezo un poquitín antes porque se me hizo corto ayer. Se me hizo muy corto y de verdad que me fui súper, súper contenta. O sea, yo no me he ido ayer. Madre mía, qué feliz estaba ayer. Os lo juro, ¿eh? Madre mía. Pues. Volante, volante, volante. A conducir. A conducir más hoy. A conducir a tope. Así me llamaban en Barcelona. Yo he tenido mil nombres, sinceramente. He tenido mil nombres y al final me quedo con el que tengo ahora. Y no lo pienso cambiar ya. Yo creo que ya llevo años con María Ley. Ya llevo bastante. Y, así, y yo estoy bastante contenta. Porque de verdad. Lo único que no ha cambiado en la vida es mi firma. Y mi firma es una mierda. O sea, mi firma del DNI es una mierda. Lo digo tal cual, ¿eh? Porque es la verdad. O sea, es la que me inventé. La que me inventé para. No sé si era para. Instituto, yo no me acuerdo ni para qué. Creo que sí que fue en el instituto. Vamos, la primera vez que me hice el DNI. Madre santa, de verdad. O sea, no me gusta nada firmar, pero bueno, es la firma así que me he quedado desde el instituto y no la he cambiado nunca más. No sé, no se me dan bien las firmas para nada, absolutamente nada. Pandemono, muchísimas gracias por los bits, me encantan esos corazones. Muchísimas gracias. De corazao, de corazao. De verdad, me está creciendo muchísimo el pelo, ¿eh?
Pero muchísimo. A ver si ya lo llevo por aquí. Joder, que es que, bueno, aunque a la posición de la cámara o como estoy yo da la sensación que está más largo, pero lo quiero muchísimo más largo, por favor. Es que ahora sí que estoy cumpliendo, no me lo estoy cortando nada. Que yo cada vez que llegaba por aquí digo, me canso, me lo corto, porque ya no me gusta. Pues no, me lo voy a dejar largo, como Sailor Moon, ojalá. Madre mía, para dejármelo largo como Sailor Moon, vamos, es que entonces sí que me mato con el pelo. Parezco Rapunzel ya de paso. Ay, por favor. Así que nada, me voy a tomar un Mogu Mogu de estos porque... ¡Hola, Luisito! Estuviste ayer, ya no sé si... De verdad, es que mi memoria... Es que como estuve tan concentrado con... conduciendo... Ya, sí, las extensiones, pero no es mi pelo. Pero bueno, sí. Pero bueno, sí. Entonces, claro, yo creo que... Es que mi problema con las extensiones... Es que cambio más de color que de calcetines. Porque... De verdad, os lo juro, porque no sé. Sí, me gusta ahora con las mechitas estas rubias y tal, y quiero seguir. Pero claro, hace días os dije que me apetecía pues ponerme el pelo rosa. Claro, yo no me voy a poner extensiones rosa y que el otro día lo tenga negro, el otro día lo tenga rubio, el otro día, en fin... no sé. Por eso no me pongo extensiones, porque me da cosa, porque estoy cambiando de color cada 2x3. Cariño, no le has dado retweet. Hola a todos. Sí, le acabo de dar. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Vale. ¡Te llega por el culo! Bueno, ostras, pues está... No está mal. Es que, joder. Pero es que es eso, yo... Bueno, mi idea es dejármelo así. Entonces, claro, si tengo extensiones, pues me las tiño enteras, ¿no? Pero claro, es que no sé. Yo es que nunca he llevado extensiones. No sé si también se va el color a medida que te lo lavas de las extensiones, yo qué sé. Hola, Namdu, ¿qué tal? Pero sí. Yo tengo un montón de pelucas, en serio. Tengo que hacer directos con pelucas, es que... Las pelucas me encantan, o sea, y tengo unas pelucas que madre mía. Bendito AliExpress, de verdad, son una maravilla. Pues yo quiero. Yo quiero el pelo largo y claro, como no tengo paciencia, pues sí, puede que algún día se me vaya la pinza y me ponga las extensiones. Pero bueno, yo qué sé. Luisito, tengo el volante aquí, mi amor. Había mitad de la espalda. Adoro el pelo largo. Lo que pasa es que es difícil mentalmente que digas, ostras, me lo voy a dejar largo, porque es que, claro, son años. O sea, bueno. A mí, ¿cuándo fue que lo tenía corto? El año pasado, creo que fue. A principios del año pasado. Sí, creo. Que lo tenía súper corto, ¿os acordáis? Pues mira lo que me ha crecido. Pues espero que me crezca a la misma velocidad y lo tenga por aquí, porque es que vamos. No, el Forza 4 no, estoy con el Flight Simulator. Ay, el Flight Simulator, que digo, el Eurotrack. ¿Y qué vas a decir? Bueno, sí, que ahora tengo el DLC de Iberia, el de España. Así que esperemos a ver si me las apaño tanto como ayer. Pero de verdad, vamos, súper guay, súper guay. Tú estás hecha para vivir en China o en Japón. No te creas que la vida en Japón o China es perfecta, ¿eh? Porque por muy bonito que sea, me gustan las japonesadas o el anime, todo eso. Ah, mira, por eso lo vio. No significa que quiera vivir ahí. Como siempre, ahora. Espera, voy. Vale. Estoy bien colocada, creo. Ahora sí que estoy bien colocada, porque con los pedales, yo creo que sí. Ahora sí. Es que lo que quiero es incorporarme y estar cómoda, porque yo ayer estaba súper tensa y ayer acabé con un dolor de espalda que no os lo podéis ni imaginar. Entonces, tengo que ponerme cómoda. Cómoda para conducir, porque lo que no puede ser es que vaya súper tensa, de verdad. Y a cocer. Hombre, a ver. Por el tema de los pedales, por saber cuál es cuál y...
Eso me puede ayudar, pero claro, es que no es lo mismo, evidentemente, pero sí que quizás me ayuda un poco. Pero bueno, que es que yo creo que vamos, que me lo saco, que me lo saco. ¿Va mal en internet el tuyo o el mío? Es imposible porque, vamos, voy por cable directo, ¿eh? Bueno, alguna vez puede fallar. ¿Quieres? Vale, gracias. Gracias. Hola. Ay, vale. Vale, pues entonces que... he preguntado antes a Black Gamer. Están con la Fórmula 1. Déjalo ahí. Ah, es que le he escrito antes y digo, oye, para la radio o lo que sea. Y déjalo tranquilo. Ah, vale, vale. Tú déjalo ahí. Nosotros vamos, cariño. Es que tú no te vas a preparar con el camión. Tú no vas a conducir más. Pero, ¿sabes por qué lo dices? No porque conduzca más, sino porque ella tiene muchas ganas de jugar. No, porque conduce muy mal. Me tumbaste el camión. Yo no lo tumbé ni una vez. Bueno, Perdona, la lié. Pero tú volcaste y no en medio de la carretera. Y yo hice varias. Tengo ganas de estornudar y no puedo. Camión que estaba defectuoso. No me hagas estornudar y no puedo. Me hace cosquillas la nariz y no puedo. Me da rabia cuando quiero estornudar y no puedo. Que me hace cosquillas por dentro de la nariz. Te veo comprando otro volante. Este lleva el nombre de Mario. No, hombre, no. Sí, a ver. A mí lo que me va a dar palo es instalarlo todo el rato para los directos. Pero bueno, no lo he tocado. Porque, total, sé que iba a hacer otro directo. Pero ya para la semana que viene... Bueno, ya luego lo quitaré. Y ya, pues, para el próximo directo. Porque es que si no, no puedo. No tengo sitio en la mesa. Entonces... es un poco incómodo. Pero bueno. Es peor cuando quieres bostezar y no puedes. Por ahí. Bueno, maldito chocolate, de verdad. A mí también me molesta mucho cuando tienes durante mucho tiempo hipo y cuando se te quita un poco, como que... Yo soy horrible con el hipo. Como que te pide el cuerpo que hipar otra vez y te queda ahí como el cuerpo un poco... Yo soy horrible con el hipo. Uh-huh. Cuando me dan ataques de risa, me da hipo. Entonces me río porque tengo hipo y tengo más hipo y así un bucle infinito y no paro. Aquí, ¿sabes qué te pareció el Kingdom Hearts 3? Dice mucha historia, bueno. Que una oportunidad perdida. Inmejorable. Todo el mundo estaba con el hype. Un triple A. Cariño. Era precioso, pero... Señorito Ori se quiere meter debajo del colchón otra vez. Es precioso, pero... No. No. Cógelo, que es que nunca aprende, de verdad. Me da mucha rabia. No. Siempre hace lo mismo. No lo consiguió. Vente. Siempre hace lo mismo, es que de verdad le digo que no, pero siempre quiere. ¿Ese era el plan, cariño? ¿Ese era el plan? ¿Despistarme mientras él cogía mi sitio? Lo comprendo. ¡No! ¡Póntelo encima! ¡Póntelo encima! No cojas otra silla, porque vamos, será esto la habitación de las sillas. Más bonito. Pero siempre nos hacen la misma pregunta. ¿Qué? Tenemos habitaciones de trabajo, pero dormimos en la misma habitación. Es que a ellos lo que les extraña es ver una cama aquí. ¡Que es mi sofá! ¡Es mi sofá! ¡Es mi sofá para jugar y para relajarme y ver las estrellas con el proyector! ¡Mi sofá! ¿Qué pasa? Y otra vez. Ay, de verdad, es pesado, ¿eh? Es que me jode mucho, de verdad. Siempre hace lo mismo. Se quiere meter debajo del colchón. Vámonos. Ay. Bueno, no pasa nada. Se queda otro. Hacía días que no tomaba de esto. Eso que hola, Salao. El mogu. Hola, Salao. ¿Cómo estamos? No te lo digo, gente.
Bueno, es un sofá que yo me lo he montado a mi manera. O sea, le he puesto los cojines laterales para que, bueno, sea un sofá. Y por eso... Para mí es un sofá. Y la, vamos, más cómodo que nada. Sí, tranquilos que no... Está todo perfectamente ordenado para que nadie se pueda acostar ahí. Uh-huh. Porque... Está todo en su sitio. Nada puede perder su sitio. Bueno, sí. Sí, porque no tiene el cojín de la almohada de la cama. Entonces lo hice en modo sofá. Es que a mí me encanta así. Vamos. Aquí lo tiene todo perfectamente ambientado. Ha metido 500.000 cosas a la habitación. Ya tú qué bien. ¿Alguna novedad en el pasillo? Me gustan esos temas. No, la verdad es que no. Siguen habiendo las manchas, ¿no? Sí, siguen estando las manchas, pero no han crecido y no... No. El número y no han... No. Pero os juro que la otra vez yo escuché una voz. Pero como si fuera como si resonase en todo el piso, en todo el pasillo... Y os juro que me acojoné. Enorme. Madre mía, de verdad. Por favor. Sí, también he caído con los bots. Pero bueno, ya está solucionado, así que... Ver el volante en Forza 4 mientras tienes la cámara en la primera persona debe ser brutal. Ya, bueno, yo voy a seguir con el otro track porque, bueno, está... Que yo tengo a Wilson para que me proteja de los poltergeist. Madre mía. Wilson no protege nada a nadie. ¡Ey! A ver, vale. Mira. Voy. Que te preguntan lo de la radio, sí. Hombre, pues sí, me tendrás que explicar. No sé si me lo dejas por escrito o quieres que me ponga o tú me dices. Porque no sé si es muy complicado o qué. Ay, por favor, pero es que de verdad, normalmente las psicofonías no se oyen a no ser que tengas un aparato. Pero... Que yo me he cagado. Sí, toda la marina que de verdad que me cagué la otra vez. Iba con un incienso purificando la casa como una loca. ¿Cómo estaba ese Jim Ryan que se acaban de comer? No lo entiendo. Ay, ¿a qué hora es lo de la demo? Porque te la tendrás que descargar, ¿no? Ya está descargado. Ah, vale, pero que no está disponible hasta cierta hora. Hasta las 7 de la tarde. Ah, vale. A las 7 de la tarde, que ya lo jugaré en directo. Ah, ¿te refieres a esto? Bueno, a ver, sí. Pero esto es porque vi que era muy cookie. Y aquí llevo los auriculares estos de Bluetooth. Entonces, o puedo llevar dinero o cosas así, me es muy útil. No sé, es que... Y encima se sujeta de pie y... ¡Hola, Panzer! Buenas tardes. Este archivo que te voy a pasar tienes que guardarlo en documentos y buscar la carpeta de Eurotracks. ¡Joder! ¿En descarga te refieres, Black Gamer? ¿En la descarga del juego? A ver, espérate. Tengo Discord aquí, ¿no? A la derecha. A ver. Aquí. Aquí. Hoy había unos canales emitiendo en Twitch. Que no he estado mal aquello, madre mía. Ya, lo sé, Picuca, ya. A ver. Vale, se me estás escribiendo, vale, espera. Sonic Colors Remake. Pues estaría muy bien un Sonic Colors Remake. A ver. Que dicen remaster, pero... Estaría muy bien. Vamos a ver si yo me aclaro. Lack, a ver. ¿Dónde tengo aquí? No, espera, que estoy abriendo tres navegadores a la vez. Quita. Cerrar. Vale, aquí. Lo pongo el incienso en la ventana de la casa. Mostrar en carpeta. No puedo leer nada. Perdón. Vale. Perdón, ¿eh? A ver. Lo pegas en la carpeta de documentos y luego en Eurotrack Simulator. Es que lo de Eurotrack Simulator te refieres al juego. A ver, espérate.
estos lo momentos. De Steam, o a ver si pronto lo meten. Vale, espera. Vale. En Euro Truck Simulator tal cual, ¿no? Lo reemplazo. Me sale para reemplazar, ¿eh? ¿Qué te lo tienen que poner? Black por aquí, ¿no? Dicen que sí. Reemplaza, vale. Reemplazar. En el archivo de destino. Vale, ya está. Y ahora en teoría debería de funcionarme, ¿no? Lo de la radio, que... Bueno, tú me dices, ¿eh? Pues espera, porque... ¿Pero la radio es real? No sé. No, porque como sean... Ya lo tienes, vale. Ok, y bueno, me tienes que decir que... Bueno, no sé si se escucha automático, si tengo que configurar algo... O lo que sea. Son 100% reales. Ostras, vale. Espero que no me salte entonces, el copy. Pero entonces no puedas ponerla. ¿Por qué? Porque te salta el copy. Hombre, tú puedes tener la radio para cuando estás jugando tus partidas normales, pero ahora mismo no puedes ponerlo. Joder, vaya mierda, tío. Vaya mierda. Oh. Me ha jodido. Bueno, no pasa nada, vale. Casi toda mi ropa es de Pull and Bear. Bueno, no es que me... No, bueno, sí, me mutean el directo, sí. Pero simplemente lo borraría, pero no me hace gracia porque, claro, quiero hacer vídeos chulos con el... He visto streamer utilizar la radio sin problema. Ya, pero es que ya sabes que, bueno, es que en América funciona tan distinto y en España están tan así que es que da su cosa, ¿eh? A ver, vale, pues yo voy a cerrar esto y voy a... Claro, es que... Es un tema bastante serio. Vale, voy aquí, voy a abrir el Euro Truck. Y... A ver que no la lié con el cable. Vale, bueno. Pikuka, ¿preparada para verme hacer el tonto? Ahí... Vamos a ver. Yo creo que debería ponerme yo en el camino. ¡No! Cariño, por favor. No me seas así, ¿eh? No me seas así, ¿eh? Ah, espérate. Ahora. Vale. Tengo que subir el volumen de esto. Ahora. Ahí está. Vale, ¿qué hago con esto, tú? Podrás navegar a través de una sección de espectaculares imágenes seleccionadas desde World of Trucks. Dime qué hago. Lo que prefieras. Pues no sé. Para rechazar. No es algo necesario, por rechazo, voy a tomar por saco. Vamos para allá. Lo has puesto ahí en Iberia y todo eso. Ostras, sí. En Iberia, ¿cómo lo hago para...? No puedo contestarte. ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Quién ha baneado Pikuka? La ha baneado Luisito, pero supongo que sin querer. Que habrá ¡la hecho, madre! ¡Pero oye! Que habrá gastado una broma y sin querer la habrá... ¿Cómo se hace? Un ban. Y ya. Espera. Espacio y el nombre. Ya lo han puesto. Gracias, por el amor de Dios. ¿Quién ha sido? Buenas tardes. Que le regaño, ¿eh? Le doy un azote. Soy Luisito, pero ha sido sin querer. ¡Luisito! Vale. Dale duro. Cariño, yo creo que este viaje lo debo... Cambios hacer en el contenido. Para ver las partidas, todas las entregas de pendientes han sido canceladas. Vale. ¡Bue! No, ya no tenemos la multa. Vamos. Ah, no, sí, seguimos teniendo la multa. Menos 3.200 euros. Te me calmas, ¿eh? Vale, seguimos. Eso es Alemania, sigue para... No sé si habrá en España. ¿Cómo se puede ver? Sigue para la derecha. Ah, sí, claro. Según la zona. Hamburgo. Sigue.
Ay, muchísimas gracias, Larry, por la suscripción. Muchísimas gracias de corazón. Larry con 79. No veo nada, de España de momento. Dice Salado María, el hombre de azul de la puerta ha pedido la baja. Pobrecilla. Pero no ha salido al final nada de Iberia, ¿eh? ¿Cómo se hace para...? Es que no lo sé. Yo creo que es para viajar cuando te puedes comprar un camión, porque ahora estoy endeudada. Entonces, seguramente será eso, digo yo, ¿no? Para viajar... Mirad lo que pone Black. Sí. Si haces clic derecho en el mapa y arrastra, mueve el mapa. Ah, coño. Vamos, pues pincha por ahí. ¡Anda! ¡Hombre! Por Granada, que ahí está Granada. ¿Dónde? Allí, cariño, en el sur. Allí, abajo, ahí está. Vamos ahí a Granada, hombre, ahí a Granadita. Pero, ¿dónde está Granada? Si aquí no ha salido una de Granada. ¿Ha pinchado? En Granada. Es que me deja aquí, pero... O sea, no me deja seleccionar, ¿sabes? Vale, pues ya está, pues dar a Madrid. Ah, mira, okay. Aquí te sale, ¿ves? Ah, que a lo mejor son los destinos. Sí. Vale, vale, a vale. A ver, vamos a ver. Ah, uno tiene que ser... Hay por lo menos dos en Jaén. A ver, dale ahí. Albacete, Ciudad Real. Madrid. 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 Pero si yo veo ahí... Pero si en el mapa salen puntos por... Tengo que parte, hacer uno fácil. Tengo que hacer uno fácil. Vamos, dale, dale, dale. Ah. Bueno, nos vamos por Madrid. Vamos ¡nos Madrid, vamos por Madrid! Vamos para los matrices. Vamos para los matrices. Venga. A ver si me aclaro, ¿eh? ¿Cómo? Sercel, tienes la obligación esta tarde de remontar la paliza que te dio María ayer. Bueno, eso... Es que... Yo hice la entrega antes que tú. Eso hay que decirlo así. Y punto terminado. Deja en mi... A callar. De verdad. A callar, ¿eh? A callar. Vamos, vamos. Bueno, vamos para allá y a ver si... Vamos a ver. Si me las apaño, ¿eh? A ver, para la izquierda lo primero al parecer, ¿eh? Esto es para la izquierda, ¿eh? Vamos. Sí, y sin miedo a torcer el volante. Todo para la izquierda. Preparado, vámonos. Cariño, que no es una caja de bombas, tranquila, ¿eh? ¿Por qué no te callas un poco, anda? Parece que está desactivando... ¡Qué manera más suave! Cuidado, 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 cuidado. ¡Que ya! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Tampoco te fías de mí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ay! Mierda, tengo que dar la vuelta porque sí, no. Sí, sí. Es que no sabía por dónde. Ve más para adelante, más para adelante, más para adelante. Tiene que ser más para adelante o si no, no va a poder torcer. Parece ahí, ¿no? Tuerce ya para la izquierda. Ya. ¿Mucho? ¿Mucho? Ya, cariño, es que sí. Ya. Vale, vale, perdona, perdona. Sé lo que me hago, mierda, claro. Ahora, ¿cómo lo hago yo? Bueno, no hemos empezado demasiado bien. Eso es impepinable. Cariño, es que ibas tú tan de eso de frente, digo yo, ¿a dónde vas? Si no ves que no hay salida. Bueno, no pasa nada. Vamos para allá, poco a poco, cariño. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Vamos ahí, vamos ahí. Ahí estamos. Madre mía. Ahí estamos, ahí estamos. A ver. Es que no veía la salida, te lo juro. ¿Y ahora mismo la estás viendo? ¿Ahora mismo la ves? No. ¿Ahora mismo la ves? ¡Pues frena! ¿Qué? ¡Frena! Si no es la... que mirad dónde me marca el GPS. Pero si no... Vale, cariño. ¿Eso no debería de estar abierto? A la izquierda. ¿No debería de estar abierto? Es que no hay nada abierto, ¿eh? Esa puerta se abre. ¡Anda, cojones! ¡Coño! ¡Vamos ya! ¡Eso a mí no me la... Perdona. Ahí, ya. Ahí, ya. Vale. ¡Quieto! Vale, vale, vale. Voy torciendo. Vale, vale. Lo mismo se abre. Vale, vale. Mira, el de la garita. Esta vez va de negro. Está diciendo, me cago en la puta. ¿Qué está pasando aquí? Hay problemas en mi zona. Mi cabezona. Vamos cariño. Para allá. Vamos para allá, cariño. Vamos para allá. Poco a poco, poco a poco. Que te lleva la puerta por delante. Ahí apretándole con toda su fuerza para que... Ah, vale, tengo que seguir a la izquierda.
Así que para adelante, yo te abro. Yo te abro, vamos a ver. ¿Es así? ¿Se abre esto? Yo te abro. Sí, se abre, vale, sí, vale, se abre. Vale. Vamos para allá. Se abre sola. Vamos para allá. Para la izquierda, ahí, fenómeno. Vamos ahí, ya estamos saliendo de la nave. Ahí estamos, vamos para allá, estamos aquí. En el polígono estamos. Cuidado con ese camión, Bjork, o sea, del grupo de música. Vamos para allá. Sí, tengo mucha hora en este juego y tengo todo lo de hacer. ¿Sabes qué opina el viejo de Atari acerca del Eurotrap? Este es mi a ver si puedo relajarme porque ayer terminé con un dolor de espalda de tres pares de nariz. Para la derecha, por la derecha. Vamos para allá. Para la derecha ahí. Vamos para allá. Fenómeno. Vamos para allá. Qué suave todo, ¿verdad? Es como estar buceando en realidad. Todo es tan suave y tan. Ahí estás montado encima de esta. Madrid Bailén. ¡Hostia, qué guapo! ¡Vamos Bailén! Cariño. Perdón. Que me emociono. No pasa nada. Estás subiendo la rotonda. Un poco así, como de manera. Espera. En la rotonda, coja la primera salida. Cuidado. A la derecha. Salta. Madrid Bailén. Cariño, Madrid Bailén. La carretera de Madrid Bailén. Vamos para allá. Que sí que yo me saco el carnet, ¿eh? Ahí estamos. Que yo me lo saco. Ahí estamos. Por la derecha. Vamos ahí. Esto será un pueblo por aquí de los alrededores de Madrid, ¿no? Hay que decir que este juego es del 2012. Ya tiene un tiempecito, ¿eh? El jueguecito. Ya, tengo que ir a 50. Sí, María está hecha toda una camionera, dice Picuca. Vaya recto. A ver, esto es el consejo de los intermitentes y ve por el carril derecho, por Dios. Bueno, está bien. Está yendo bien. Bueno, por ahora no hace falta intermitente. Vamos para allá. Por ahora nada. ¿Para qué? ¿Para la derecha? ¡No gire! ¡Esto recto, chiquilla! ¡Vale, perdón! ¡Quita, hombre! ¡No pasa nada! ¡Vamos ahí! ¡Esos bonitos mapas! Oh, ¡cómo adoro conducir! Perdón. ¿Saldrá aquí el toro de Osborne? Para la derecha, todo para la derecha. Para la derecha. Pero no te quedes ahí. ¡Ya, cariño! Has quedado parada en mitad de la carretera. ¡Ay, perdone! Mantente a la derecha. No le digas perdone. Salga ahora. No le digas perdone, hombre. Tú sigue ahí. ¡Ay! Vamos para allá. Vamos, que ya puedo ir a 80. ¡Vamos! Ah, bueno. Ahí está pillando. ¡Vamos! Ahí está pillando. Vamos para allá. Vamos, ahí lo tiene. Vamos, ya te puedes meter en el otro lado si quieres. Está la discontinua esa. A 90 puedo ir, bien. Larry Conard ha decidido el castigo temporal. Se acaba de suscribir, Larry. ¿Qué? Ori. Ahí. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. ¿Viste? Salga a la derecha. Uy. Va para la derecha, ¿eh? ¡Ya! Para la derecha. No pilla mucha velocidad, te pasará como a mí. Va bien, ¿eh? Ya va suave. Cuidado. Cuidado ahí, ¿eh? Cariño, cuidado, que esto se embala, ¿eh? Esto se embala, ¿eh? Mantente a la izquierda. Esto no. Manuela. No, yo lo siento. Amo conducir. Para girar a la derecha. Vale. Vamos para allá.
Vamos, 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 vamos. Para la derecha. Gira a la derecha. Para la derecha. Para la derecha. Izquierda. Vaya recto. Ahí, todo recto, todo recto. Niña. Va bien. ¿Has visto? Algo pasará, algo pasará. Calla. En la rotonda coja la primera salida. Uy, 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 uy. ¡Cariño! ¿Qué? Poco te fías de mí, ¿eh? No, deja de decir uy, uy, uy. Uy, 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 uy. ¡Uy! Bueno, ha pasado bien, ha pasado bien. Para con el... No, hombre, se te está todo bien. Sí, la verdad es que no, sí, no, ¿eh? Que de copiloto. Dice, motivante y saca la licencia, María, sí, sí. He visto mi vida pasar en esa curva. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cariño, cariño. Que te come la barrera. Sí, pero no me da el comido. Vamos, María, todos te dan la... ¡Ah, no! Perdón. Por en mis tímpanos. Ten cuidado, cariño, con los gritos. Es que me da... Estoy preparado para girar. Ya el subidón de euforia. No está mal, no está mal. Esto tampoco está... ¿Has visto? Dice, estar sea una máquina, mi niña. Poco a poco, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Poco a poco, poco a poco. Has llegado a tu destino. Su guía de ruta ya está terminada. Que si estoy impresionado, oye, que va, esto se hace. ¿Tú has visto? ¿Pero tú has visto? Yo me saco el carnet a la primera. Esto no... Yo creo que no... No, 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 no. No le deis ánimo, no le deis ánimo. ¡A la primera! Que no, que no, que no está bien hecho. Mira, dale otro. A ver, inicio. Así, vale. Ya voy debiendo poco. Ya voy debiendo poco, tú te crees ese comentario. ¿Qué? A ver. Para la derecha. Abajo. Ay. Sigue, sigue. Está Puerto Llano, toma ya. Mira, está Madrid-Bailén, precisamente. Pero eso tiene que ser un viaje muy largo. Este, ¿no? Papel de oficina. A Ciudad Real, pues vamos a llevarle papel. Venga, de oficina, vamos, a la vamos, gente. Vamos, vamos, llevarle vamos. A Ciudad Real, vámonos. Vámonos para allá. Vamos. Pilla Málaga, ya la próxima. Vamos a ver. Para la izquierda, vamos otra vez. Puto. Vale, ya. Vamos, ¿eh? Estamos preparados para... Ay, el cable, el cable, el cable. Cable. Vale. Que es que me molesta y no puedo conducir. Pero, bien. Vosotros sabéis con qué está pisando aquí el acelerador y todo. Con unas pantuflas. Así a los Hello Kitty. ¿Tú te crees, hombre, que así se puede ir en un camión, cariño? Hombre, pues sí, perdona. ¿Te crees que usted puede ir así en un camión? No, no puede ser. Sí. Ya pagaste la grúa de Sassel. Mi grúa costó poco. Yo fui quien empezó a revertir la multa que esta muchacha hizo. Sí, claro. Las narices. Oye, por cargarte la barrera habrá multa. Pilla un acelerón y llévatela por delante. Tú, cariño, izquierda. No pasa nada. Te estoy sacando el carnet de conducir. Que cállate. No pasa nada, hombre. Va a pasar. Cada vez a ver. Más perfecto, ¿eh? Más perfecto. Esto. Con más soltura. Gira a la derecha. Mira, 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 mira cómo pillo las curvas, niño. Esto para mí está chupado. O sea, esto... Sí, claro. Habló el que se tumbó ayer con... Con el camión. Sí, sí. Esto... Sí, mi bulto. Coja la tercera salida. Vale, un segundo. Sí. Sigo, sigo. Yo no puedo leer un poco el chat, pero... Ay, ¿qué estoy haciendo? Quería... ¡Frena, coño! Que no me
quiero topar con nadie aquí. Me dan miedo. Mantente a la derecha. Que sí. Me dan miedo los coches. La gente más burra por la carretera. Que vamos, hay que tener cuidado, que aquí se tiene mucho accidente. A 120, sí, claro. No te jodes. Uy, 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 que me paso el límite. En la rotonda coja la primera salida. Estás en un viaje muy largo con el camión y tú no has merendado. Tú atenta. Salga ahora. Tú tranquila. ¿Qué coño vas a hacer? No voy a hacer nada. Tú tranquila, que no has merendado. Aquí, el retrator. Yo es que lo mato, Yo es que lo mato, de verdad. Cariño, ¿qué vas a hacer? No me desconcentre, Ahí está, come. Ten cuidado tú. No se vaya en ese. Es que esto se me está transponiendo. ¿Qué pasa? Cuidado, frena. Chiquilla, frena. Vamos a ver. Sácalo, que ya está en verde. Vámonos. A ver. ¡Cariño, estoy a dieta! Toma otro trozo. ¿Qué dieta? ¡Estoy a dieta! Esto no engorda. Esto no es nada. ¡Para, que estoy conduciendo! Cariño. No se quiera libertar. ¡Para! Bueno, vale, espérate. Está a dieta. Esto no lo veo ni normal, Coja la primera salida. Que no lo veo ni normal, Cuidado el coche de atrás, cuidado. Mantente a la derecha. ¡Vamos! Ahora. ¡Que soy una crack conduciendo! Se me olvida el intermitente como una tonta, Cuidado, Que se me olvida el intermitente. Y verás tú. Cambio de carril intermitente. Lo estás haciendo muy bien. ¡Hombre! Lo estás haciendo muy bien. Vamos, ¡soy una profesional! Lo estás haciendo muy bien. Cariño, ¿qué has cogido? Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Casi me como el coche. Salga a la derecha. Hola a todos. Cuidado, cariño, vamos. Venga. Hay que merendar, niña. Que tu viaje en camión cansa mucho. Vamos para allá. Cariño, para. Vamos para allá. ¡Que no me hagas yogur como el niño pequeño! Cariño, que te tienes que alimentar. ¡Oye! Cariño, ¿qué es más que importante? ¡Que me estoy pasando la velocidad! ¿Qué es más importante? ¿Tu vida o el ¡mi camión? ¡Vida! Exactamente, pues tómate el yogur. Pero por favor. Encima de que estoy ayudando a que meriende como Dios manda. Ah, no te preocupes, Picuca. Están hablando todos los clientes. Vamos, día. Cariño, ¡no! Cariño, que no pasa nada. Ya. Pero de verdad, esto es incomprensible, cariño. Si ahora mismo no hay nadie en la carretera. ¡Calla! No. Cariño, no te pongas tan nerviosa. Tú tienes que relajarte. Vamos, relájate un poquito. ¡Calla! ¡Ya! Mantente a la izquierda. Tú tienes que relajarte, tú tienes que soltarte. Tú tienes que tener una actitud más... A ver, Sarcel, dame una cucharadita que tengo hambre. Pues claro, vamos para allá. ¡No! Pero, cariño... ¡Métete esa cuchara por donde te quepa! Cariño, es que me estás poniendo muy nerviosa. Pero vamos a ver, cariño. Vamos a ver. ¿Verdad? Si no hay nadie en la carretera. ¿No ves, cariño, que esta carretera? Mira que agustica. Casi me como el coche. Mira que agustica. Va un poco rápido. Hostia, mira, yo. Va un poco rápido. Porque tengo que ir a máximo 90. ¡Calla!
esto es tremendo, ¿eh? Ya se está llenando. Ya se está llenando esta carretera de coches. Sí, sí, ya, ya se está llenando, pata, ¿eh? Están metiendo la pata. Metiendo está la llenando pata. Aquí. Tú ve tranquilamente. Tú ve tranquilamente. Sigo sin entender. Tú tranquila. Sigo sin entender porque ya, ya me cuesta a mí concentrarme. Sí. Estoy súper concentrada. La gente que habla por el móvil en el coche. No pasa nada, creo que puedes subirte más los gráficos, dice Black Gamer. Mejor puedes poner mejor y todo. Ah, pues sí, sí. Luego lo hago cuando termine este encargo. A ver la cabina. ¡Ah! Como... Pero no, cariño, no, pero será para ver cómo era la cabina. Cariño, que únicamente es como si fuese el camionero y ha hecho. ¡Calla! Cariño, ha hecho un momento la mirada hacia tu derecha. Que no había nada. Que era para ver un poquillo si había un bollicao en el asiento del copiloto, cariño. Cállate. Vamos a ver, pero esto tiene traje, no tiene traje. No, pero cariño, vamos a ver. Que vas a dejar sordo al chat. Vale, pero. Espérate un momento. ¡Cállate! Espérate un momento. Que eso no lo he comprendido muy bien. Que yo le voy a dejar sordo al chat, ¿verdad? Que es mi culpa. Es mi culpa que yo vaya a dejar sordo al chat, ¿verdad? Date quieto que va a dejar sordo al chat. ¡Ostras, Pedrín! Eso es lo más grande, ¿eh? Oye, dale un momento al pause y sube los gráficos, ¿no? Cariño, que te espere. Está ultra concentrada. Luego está hecho, pues, gran momento SMR Tingles, efectivamente salado. Tiene una 3070, una 3070. Pato cebolla ella. Pobrecito Ori, que está ahí en la esquinilla. Vamos, Ori. Venga ya, hombre. Ori, para allá. Vamos para allá. Ori. Qué bonito. Venga, va, que no me pide, que no me pille ningún radar, ¿eh? A la izquierda. Sí, 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 te he oído. ¡Que no me haga el freno! Cariño. Vamos, que la abuela Natasha te ha hecho esto. Que la abuela Natasha te ha hecho esto, vamos a comérnoslo. ¡Para que ha tenido un accidente! Cariño, tranquila, pero es que con esto se solucionan todos los problemas. ¡Para! La abuela Natasha. ¡Que estoy en la carretera! La abuela Natasha que. ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Me vas a manchar! ¡Soy tu abuelita Natasha! ¡Para! Tienes que tomar en tu viaje, que es un viaje muy largo. ¡Para! Luego. Vale, ¿cómo? Luego, ¿en qué me.? No ¿en menú. Qué menú? ¿En qué menú? ¿Menú? Aquí tiene el menú, mira, cariño. ¡Para! Vale, perdona, yo qué sé. Vale, ¿has dicho menú? Es verdad, no hay quien te entienda, ¡Joder! ¡Joder, No, pero vamos a ver, cariño. Pues si lo tengo al tope. Pero cariño, ¿tú por qué estás chocado? Sí, sí, ya lo tiene al tope, ya lo tiene al tope. Lo tengo al tope, Sí, sí, lo tiene perfecto. Ajustes avanzados, pone aquí. Ajustes avanzados. Ahí está. Vale. Tú dime. Todo en alto. A ver. Ponlo a 4K. A ver, aquí. Espérate, calidad de las texturas, ponlo todo al máximo, cariño. Todo lo que hay ahí al máximo. Ponlo todo al máximo. Si tiene una 3070. Cariño, macho. El escalado al 100%, vale, gracias. Bueno, al 100%. Al 400%, dale. A todo al máximo. Oclusión ambiental al cariño. ¿Pero por qué estás mirando el chat? Si... ¡Porque estoy leyendo lo que me diga! Pero si, todo al máximo. Mira, Panzer, todo a tope, María. Vamos. Todo a tope menos lo de 4K. Claro, ¿para qué quieres 4K? Si en la tele no, en la pantalla no tienes 4K. Pesado, vamos para allá. Vamos para allá. La oclusión ambiental también, que la tiene ahí arriba. Oclusión. ¡Ah! Oclusión ambiental. ¿Qué, ahí, ¿qué dices ahí, ambiental? Oclusión ambiental. Eso, la tercera. Ahí. Te voy a dar, Ultra. Alto. Alto. Ultra. Alto. ¿Ya? Vamos.
¿Qué dices tú, Black Gamer? Dale a aplicar. Ponlo todo al máximo, el escalado al 100%, si va bien, lo ponemos. Dale, 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 aplica, dale, aplica. Tú dale, aplica. Es que no. Bueno, pues al 100%, ya dale, dale, aplica. Ah, la verdad ha cambiado. ¿Quieres sí, mantener los sí. nuevos ajustes? Sí. Ah, pues ya. Vale, ¿y ahora qué? Si yo también, dices a la osa, ¿sabes? Creo que María puede tener hambre. Pero sea evidente. ¿Y ahora, evidente. ¿Ahora qué? Pues ya está, ya ha empezado otra vez a jugar. Dale a escape, ya empieza. No, inicio no. Sí, ah, sí, inicio sí. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Hay un coche de la policía? ¿Qué es eso? ¿Solo bomberos? ¿Qué hago? Están cortando el paso. Un desvío, ¿eh? Los bomberos. Ya. Tengo que ir por la derecha, vale. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Alguien ha tenido un accidente o qué ha pasado? Eso parece. Mira la poli. ¿Qué hago, la más? Reencaminamiento. La hostia. Ah, un poco, 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 poco. En la rotonda coja la segunda salida. La boca. Que yo se lo tengo dicho. ¿Qué? ¿Qué, cariño? Estás portando hoy mal, ¿eh? ¡Para! Pero de verdad, cariño, pero pues que no te. Que haya yogur de fresa. ¡Que no quiero! ¿Segura? ¡Sí! ¡Deja de darme de comer! Ya, ¿eh? Ay, de verdad, al final me voy a tener que tomar yo. ¡Oh! ¿Quieres un poquito de agua? ¡No! ¿Eh? ¡Tío! Si no puede conducir uno, ¿eh? A ver. ¿Qué pasa, cariño? ¡Coño, es que! Cariño, cariño, ¿por qué has saltado así? Calla, ¿eh? ¿Qué pensaba? ¡Calla! Muchas gracias, muchas gracias. Jope, dice Retrolove. Jope. Que esto es como un videojuego, María, que los yogures suben la barra de bebida y comida, efectivamente. Les di un petonet o sul soluciona tot. Yo creo que eso es catalán, tú lo entiendes. Sí. Que es un petonet. Un beso. Ah, un beso, dame aquí, va, cariño, un besico. ¡Quita! Dame un besico. ¡Quita! ¿Pero por qué quita y con esas maneras? Dios mío, Jesucristo, me siento tan mal. No. ¡Ya! Un besito, ahora que tengo yo vuelta. ¡Oh, tío, de verdad, macho! Pero ¡joder, ve, pero esto lo ves normal, yo, hostia! Te lo doy como los halcones, te lo doy como los halcones. De boquita en boquita, como a los recién nacidos, halconcitos. Pero, tío, es que de verdad... ¡Este hombre, ay, joder! ¿Verdad, cariño? ¿Es lo que hacen los pájaros? ¡Calla! Con los recién nacidos. ¡Calla! Porque esto es yogur. La verdad es que no hay que masticar demasiado. no. Está bueno. ¿De verdad que no quiere? ¡No! Pero, cariño... Con esa mala uva va ahí en todo el viaje del camión. ¡Sí! Soy una camionera, las camioneras. Pero cariño. ¡Qué coño estoy haciendo! ¡Joder! Las camioneras tienen mala leche. Vamos a ver, cariño. No puedes ir tan concentrada y tan así, tan seria durante todo el trayecto. ¿Eso qué es? ¿Un Seat León? No sé lo que es. Camionera Abby, efectivamente. Ponle un poquillo de crema solar en la naricilla. Que el sol en la carretera es muy duro, efectivamente. Vamos pues, cariño. ¡Cariño! ¡Como me metas algo en la cara! Cariño, no. Métete algo en la cara, cariño, por Dios, por la Virgen, macho. Pero es que encima no estamos cuidando por tu salud. Te he hecho un poquillo así. Así en la puntilla de la nariz. Que eso sí. ¡Para! ¡Para! No quiere. Salga a la derecha. Este es el mejor momento. ¡Ay! Pero, cariño, por favor. ¡Ah! Pues me lo voy a tener que comer, ¿no? Yo, salao, que no hace caso, que no atiende a razones, que esta niña se va a quedar los huesos, ya está.
Que se va a quedar los huesos. No pasa nada. Ella lo ha decidido así. Izquierda, más izquierda. Mantente a la derecha. ¡Ya! Ya lo tiene. Ya lo tiene. Salta. Vámonos, ahora. Nos vamos a por Miguel Turra. Vamos para allá, Miguel Turra. A callar, ¿eh? Dale papilla, a lo mejor eso si quiere. Papilla ya. Papilla no tengo. Aquí. ¿Esto qué es, niña? Estamos aquí en un pueblo. Esto, ¿por qué te paras? Porque tengo que mirar si pasa alguien. Ah, vale, vale. Ya miro yo. ¡Calla! ¡Calla! ¡Para! ¡Qué bonito que ¡para! Hostia, ¡para! Bonito. ¡Para! Pero cariño, ¡para! Cariño, que estoy viendo simplemente a ver dónde estaba el paquete de cigarrillos. Te juro que de verdad ya, ¿eh? Pregunta a alguien dónde nos hemos metido. Que no hemos perdido, niños, que no hemos perdido. Vente a Chiclana, María. Joaquín Chiclana. Contenedores ahí. Madre esté mía, preparado para girar a la izquierda. Mira los reflejos, las ventanas. Esto es mejor que el Spiderman. Ve frenando. Que te tienes que meter por aquí. Que gire. Pero no veo exactamente dónde. Vale, es para la izquierda. La siguiente a la izquierda. Vale, se ve lo verde allí. No veo lo verde yo. Mira que no haya ciclistas en los Cebuses, que esos tienen un mal afullado. A ver. Ah, vale. Ahí, con... Ahí está. Bueno, esta era fácil. Vaya pedazo de aparcamiento, macho. Gira a la derecha. Por lo poco te dan un portaaviones ahí. Fue un buen viaje. ¿Qué estoy haciendo? ¡Coño, ya! ¡Tú es normal lo que me estás haciendo! Estoy dejando sordo todo el chat por tu culpa, porque tú me quieres dar un yogur. Vamos a ver, cariño. ¿Y no sería más fácil? ¿Y no sería más fácil tomártelo? Fijaos lo que... Que es que no puedo, tío. Que es que no puedo. A ver, Salado, es que no digas que no te está ayudando. A mí no me importa quedarme solo. Masoquista, ¿no? ¿Tenéis alguno carnet de conducir? ¿A ti qué te parece más? Ella, bueno, a ella a lo mejor puede pasar y todo. Pero me parece que no. Tú tampoco pasas, cariño. Porque estás tan tensa. Si tú... ¡Mira! ¡Mira! ¡400 euros! ¡Estamos en positivo! Cariño, déjame a mí conducir. Anda. Ahora que estamos en positivo, déjame conducir un poquitito. ¿Para qué? ¿Para que me endeudes otra vez? Cariño, ¿qué te va a endeudar, hija mía? Si te voy a hacer que ganes más dinero que nunca. Pero... Vamos a ver. Estos son celos. Cariño, déjame, hombre. Si esto yo en 2 segundos, yo te hago ganar 30.000 euros. Y sin Blackmail Gamer en el Discord. Cambia el color del camión a rosado. Yo lo cambiaré ya. Ahora que estábamos levantando la empresa. Es que de verdad, qué vergüenza. ¿Por qué no confía? Si quieres me meto al Discord, venga, va. ¿Pero por qué no confía la gente en mí? Te metes el Discord y que conduzca, porque sin ti creo que no va a hacer nada. Pero ¿por qué no confía en mí, cariño? ¿Por qué no? ¿Tú sabes cómo me estoy sintiendo yo ahora mismo? Sí. Yo estoy llorando por dentro. Lo que claro, pasa es que, claro... Las narices, venga, a tomar por saco ya todo. Ya está. ¡Hala! Cariño, que yo soy como... ¡Hola! Cariño, que yo soy como un cohete de sentimientos. De verdad, mira, es que no puedo contigo. De verdad, te lo juro. Mira, te dejo con Sassel y tú te las apañas. Vale. Por favor, venga, no me endeudéis otra vez. Venga. No te preocupes, yo me encargo. Vale, toma, cariño. Vamos para allá. Vamos a salvar la empresa. Vamos a salvar la empresa, preciosa. Vamos a salvar la empresa. Estamos aquí, cariño. Vamos a ver. Vamos a hacer. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Black? Hombre. Bien. Estamos aquí, prepara. Te hago de copiloto. Esto es como en los 90, cuando utilizábamos la radio de radio aficionado. Ahí con el camión. Tú Sassel, yo soy tu Luis Moyá y tú eres mi Carlos Sainz, así que... Ahí estamos, vamos para allá. ¿Le doy a inicio? ¿Directamente? ¿Le doy a inicio? Dale inicio. Vale.
Sí, quiero otra. De verdad. A ver, me voy para... Vete a España. Para España. Oh, qué lástima, no están las Canarias. Bueno, no pasa nada. No, todavía no. Seguramente que lo estén, pero por ahora no. Mira, en Ciudad Real sí hay viajes. Sí. Pero no, no es más sitio. No, cariño. ¡Ah, que jode! Mira, Sassel, para que tengas tu... Para que tú puedas aparecer directamente en una ciudad... Sí. Tienes que llegar a ella. Ah, vale, por eso. Vale, vale, claro, vale, vale. Entonces tú ahora puedes salir desde Ciudad Real hasta todas las ciudades que te dejen, ¿sabes? Vale, voy a hacer uno medianamente corto, pero a un sitio así... Uno que sea nuevo, ¿sabes? Que no vamos, hayas visitado. Vamos a ir a Albacete, porque de Albacete a Jaén es un paso. De Albacete ya sabemos la rima todos, ¿no? Hombre, claro. Mitad del camino... Bueno, cariño, esto, cariño. ¿Cómo me endeudes? Que te voy a endeudar. ¿Cómo me endeudes? Tú no coges el volante en tu vida. De verdad, Black, esto es increíble, ¿eh? Las cosas que me estás diciendo. No confían en ti, yo confío en ti. Ahí estamos, ahí estamos. Hola, yo confío en ti. Vamos ahí, vamos, con un Renault me ha tocado un Renault, ahí estamos. Mira, no me hables de Renault, que yo estoy descontento. Vaya, por Dios. Bebe. ¿Qué ha pasado? ¡Ah, que jode! Gira sin miedo, ¿eh? Tú giras sin miedo. Ahí estamos, vamos para allá. ¿En la barrera se puede atravesar? ¿Le pego un acelerón? No, si rompes el camión, tú verás. Ah, ¿se rompe el camión? Sí. Ah, yo creía que era... Pero la barrera es tan resistente. Hombre, es que esta barrera, las de España, buenísimas. Las barreras todas buenísimas. Vamos para allá. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. ¿A la caseta? A la izquierda, pero en el carril derecho. Vale, el carril derecho. Vale, esto está todo controlado, mira. Esto está todo controlado. Madre mía, qué arte. Esto va a ser... A la derecha. O sea, Salao, no, no, perdón. Salao, sí, sí. No vayas por ahí, que eso es follería, ¿eh? ¡Ábrete más! Tú quisiste visitar Málaga. ¡Ábrete, hombre! Esto lo veo yo mal, ¿eh? Lo que está haciendo esta señora. Vamos para allá. ¡Ábrete! Ya. Algo se ha caído, no sé el qué. Vámonos. Pero. Ay. No. Vámonos. No puedo. Vámonos rápido que no se han dado cuenta. Vámonos rápido que no se han dado cuenta. ¡Ostras! ¡Pero que vas haciendo rallies! Vale. Shh, tranquilo. No pasa nada. Izquierdo 2. Está todo esto bien. Está todo esto. Hostia. Super Z. Oye, epa. No, está bien. Polígono industrial. De Nacón. Esto está todo, cariño. Que está todo perfecto. Pero tú sigues. Tú en el carril derecho. Tú en el carril derecho. Carril derecho. Eso está hecho, hombre. Vamos para el carril derecho. Cuidado la velocidad. Cuidado que te estás pasando la velocidad. Pero si voy a 45, ¿no? Cariño, el límite es 40. Ah, vale. El límite lo tiene para la GPS. Ah, vale. ¿Cómo era? ¿La Y? La... En la rotonda coja la primera salida. Sí, pero va a estar cambiando todo el rato. Así que no lo hagas. Salve. Todavía no. Deja el control de crucero para cuando... No puedo con este hombre. Vale. Ay, Dios mío. No, que voy bien, bla, hombre. Señores, que esto está todo controlado. Madre mía, esto es suavidad y todo lo demás son tonterías. No se va a sacar el carnet en la vida. De verdad, bla, tú viendo la Fórmula 1 y perdiéndote. Bebe. Ahora mismo no te excusé. Cariño, creo que no lo haces con ánimo. Yo te lo hacía con ánimo de que bebiese. Tú lo haces con... Tía. A ver, que vas a 57. Que vas muy rápido. ¿Qué te está pasando? ¡Frena! No, ya va. Vamos. Vale, es que lo veo con un poquito de delay. No, no te preocupes, está todo controlado. Sí, mejor no vengas ya. A Granada si se esto, está. Esto es Getafe, ¿eh? Esto es Getafe. ¿Esto es Getafe? Para que lo sepas. Esto es Getafe. Qué guay. Pucherito. Venga, un pucherito, va. Va, un pucherito. Pero dámelo bien, ¿eh? No, que yo sí me lo como, pero si me lo das con cariño. No. En la rotonda coja la primera salida. Esto es así, ¿no? Vale. Muy bien, ¿no? Va, fenómeno. Va bien. Se me queda encallado. Me va a quedar esto agarrotado. ¡El intermitente! ¡Acuérdate! Salga ahora. Ahí está el intermitente. Ah, vamos. Bien, Sassel. Vamos, Sassel. Pero a la carretera. ¿Estoy en la carretera?
Es que yo te veo un poco en la tierra todavía. ¿Dónde estoy? ¡Ay! Ah, he pillado algo. Un volardo. Se me habrá cruzado un animalillo de estos del campo. Se me habrá uno de estos animalillos del campo. No ha sido nada. A la izquierda. El volante cuando pilla algo vuelve mucho, ¿eh? Sí, ¿por sí, la izquierda? ¿Por la izquierda? Ahí, no, aquí a la derecha. Tú siempre a la derecha. Pegal de la derecha. Vale. Písale que el límite es 90. Sí, sí, le estoy pisando. Toma, anuncio que me ha tocado. Bueno. Eso está bien. Está temblando el volante. Esto está muy chulo, ¿eh? Mira, mira, cariño. No, pero... No, ¡a que jode! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Con qué? ¿Con qué? Pero... No. Al uno, dale al uno, Sachel. No, vale. Ya está. De verdad, no. Bla, ¿tú te crees? Pero, no, que a la derecha. ¿A la derecha? No, no, pero. Okay. Ahí. Tranquilidad, ahí, tranquilidad. No, no, sí, sigo para adelante. Sigue, vale. Es que claro, como yo te veo en el carril. No, pero. ¡Para! No, pero que para. Vale. ¡Palante! Señores, vamos a ver si nos aclaramos un poco, ¿eh? Que ella me ha dicho no y tú me dices que sí. Tú, ¡palante, no! Vamos. ¡Palante! ¡Tira, tira! Estoy mareando mucho. Soy Luis Moya. Vale, vale, gracias. Soy Luis Moya. Vale, pero era Luis Moya. Pero mira con unos segundos de delay. Con mira el navegador siempre. Pero, Javier, pero ¿a dónde te creías que iba? ¡Mira la carretera! Llevo un poco de retraso. Perdóname. No, no, sí, sí. Entonces era Luis Moya. Pero de aquella manera, cago la mar. Hostia, allí hay una cosa muy rara ahí adelante. Hay como un nudo o algo así raro ahí rojo. Y no puedo atajar. ¿Por qué te ríes? ¿No puedo atajar? ¿Ahora por la derecha? No. No, no, ¿ves que hay por ahí un caminillo por la derecha en gris? Que no, cariño. ¿Puedo tirar yo por ahí? ¡Míralo! Tú haces tu no puedo. Camino. ¡Cariño! Ah, no, pero no, el quitamiedo lo puedo yo atravesar. Ay, Dios mío. No. Ah, vale. ¿Cómo vas a atravesar el quitamiedo? Que como me multen, te mato. Vamos a perder mucho tiempo en esto, ¿eh? Tú sigue. Dice Salado, yo estoy con Sasé, efectivamente. Efectivamente. Es que esto lo veo yo un poco perder el tiempo, ¿eh? Y vas a tener que dar la vuelta y todo. Sí, eso estoy viendo. ¡Qué zona pa' vivir! ¡Cuánto verde! ¡Ay, Dios, cuidado! ¡Niño! ¡Niño! ¡Cállate! ¡Que me han multado! Que tampoco es tanto, cariño. Ya, se me ha roto el cuello. Ya, deja, pon, dale al uno. Al uno. Ahora, vamos. Y a la derecha, A la derecha. No importa. Ah, vale. Encontraré una nueva. No, de atrás, te has pasado. Pero, dice que no importa, vámonos. Ha dicho que no importa. Ha dicho que no importa. Ha dicho que no importa. Te ha buscado otra ruta. Cariño. Solamente se te ha extendido 50 kilómetros más, pero no pasa nada. Vamos, tira. Le tiro para atrás, doy la vuelta. No. ¿Cómo que no? En la carretera de la vida real nunca puedes dar la vuelta. ¿No puedo dar marcha atrás? ¡No! A ver, por poder sí, pero no debes. Ya te has pasado, ya sigue. ¿No puedo ir un ratillo en dirección contraria y no meterme de nuevo? ¡Dios, métete en el carril! Esto de las carreteras está mal hecho, ¿eh? Hazme caso. Dice alguna, la DGT te está geolocalizando para multarte. Esto, vamos a ver. Le están buscando con el Pegaso. El Pegaso ese del helicóptero. ¿Y aquí no hay varas de eso de luces? ¿De lucecita? Esto no es el Forza, ¿vale? Aquí no está el pétalo, lo siento. ¿El pétalo no está? No está el pétalo aquí. Ahora más. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Ay, cariño, ¿tú qué te crees que es tan fácil? Aquí a la derecha, ¿Has visto? Ahora sí, ahora sí he echado el este. Mira, me pica el ojo porque ya es que... Vaya, bien, el intermitente, Sasel. Bien el intermitente.
me han puesto aquí. Sigue por ahí. Bien, Sasel. Bien, ahí estamos. Señores, cuidado, mira la carretera que tienes que ir a la derecha. Vamos, pues madre ahí, mía, ¿qué es que le voy a dar con esto? Pero, frena, que vas al límite de velocidad. Ay, Dios mío. Qué peligroso es el, Dios mío. Derecha 6. Vale, no pasa nada. Está bien. A que yo sí que puedo sacarme el carné. A que sí. Voto a favor, ¿eh? Que yo me saque el carné y él no. Para en el ley, dice. A ver, a la derecha, ¿no? A la derecha, sí. Nunca te saques el carné. A ver, tranquilidad. Sasel, eres Carlos Sainz, efectivamente. ¿La viste? Efectivamente. Es un momento, he visto ahí como... No sé si lo dice a las buenas o a las malas. No sé yo ahí eso. Esa curva que has pillado a 60, que casi vuelca el camión. Pero bueno. Mantente a la izquierda. Eso, mira, cariño, a ver, que siga María. ¿Qué? Sigue tú. ¡No! No, hazte la tú, Sasel. No, ahora era. Ah, hazte la tú. Cariño, no sueltes el volante. Que no lo suelte. No, cuidado el camión. Cuidado. Esto está todo controlado. Cuidado. Tengo yo preferencia. Cuidado, cariño. Tengo yo preferencia, hombre. Cuidado, no te pases la velocidad, por el amor de Dios. No me pase la velocidad. Pon el intermitente siempre que cambies de carril. Ya está. Ay, mantente a la izquierda. Ahí estamos. ¡Ja! Está todo controlado. A ver. Desde luego, Pikuka, total. Aquí no hay casa. Tenemos que sacar el carnet. Aquí no hay casa. ¿Para la derecha? Ay. Vale, tú sigue para adelante. Sigo para adelante, ¿no? Esto está chulísimo, macho. ¿Cómo se siente el volante y cómo se siente todo? Quita el pedal, anda. Que ya te he puesto. Sí, porque el límite es 90. Ya está, cariño, ya está. Que está a ver si tú sabes hacerlo también. Vamos a ver si tú sabes hacerlo. ¡Para! A ver si tú sabes hacerlo. ¡Para! Está bien, vamos a ver si tú sabes. Vamos a ver si tú sabes. Ay. Está bien. Cariño. ¿Por qué no sigues tú? Ya está bien. Continúa a la derecha y vuelve. Qué poca confianza. Yo confiaba en ti. Estoy harto. Madre mía, madre mía. Salga a la derecha. Madre santa, de verdad. Qué mal. ¿Vosotros acordáis de aquel programa? Mierda, que me he desconcentrado ya. De Antena 3 que se llamaba Confianza Ciega. Que era por la derecha. Joaquín. Era por la derecha, tío. Era por la derecha. Que no era por la derecha. Era. Que no, que vamos bien. Joder, macho. Yo no es por nada. Ostras, que tengo que dar la rotonda. Si la carga era de polo. Yo creo que ya se han derretido. Ahora tengo que ir por la rotonda y dar la vuelta. Por listo. De verdad, qué vergüenza. Vamos a llegar tarde. ¿Por la carga o no? Y no es más fácil tirarle por la izquierda y dar la vuelta, que es más rápido. Cariño, que esto no es el Forza, cariño. No me desconcentres. En cuanto haya un huequecillo ahí en el muro. ¡No me desconcentres! En cuanto haya un huequecillo ahí en el muro de la izquierda, métete. Y vuelva a salir a la derecha. Que no te mira nadie, si no hay nadie. Cariño, que no hay ni pájaro. Métete para la izquierda. A la derecha, Joder, tío. De que no haya muro. María, te veo espabilando, ¿eh? Me gusta, te veo bien. Hombre, es que a mí, vamos. Si la carga era en explosivo, el directo se había acabado. A ver si frena esto. Al final se convirtió en un Albacete Düsseldorf. Por favor. Cariño, qué vergüenza. Estoy empezando a molestar bastante. Pero ¿cuántas rotondas y tonterías sí hay en las carreteras de España? ¡Muchas! ¡Madre mía, cuántas rotondas! ¡Madre mía! ¡Rotonda y más rotonda! ¡Vamos, más rotonda! ¡Y más rotonda! ¿Te crees? ¡Venga el acelerador, coño! ¡Que no le pilla! Porque va a marcha. Va a cuesta arriba. Ya cuesta. Claro. Mejor es atajar listo, claro.
Qué vergüenza, tío. Mantente a la izquierda. Qué vergüenza, tío. No estoy bien posicionada el asiento, coño. Que el asiento es importante del coche. Exactamente, rotonda tras rotonda. Mira, la fábrica de Cuetra, para allí. Cariño. ¡Para allí! No, ¡cariño! ¡Para! Quiero comprarle una caja de estas de Cuetra a mi mamá. Cuetra. ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Para! ¡Para! De verdad, ¿eh? ¡Qué difícil! ¡Qué difícil jugar con ella! Bien, María, bien, María, bien. Soy el ama, ya, de los simuladores de coche, hombre. Dice Esther, ya mismo tu carnet de conducir real. Hombre. Hombre, por supuestísimo. Mira lo que dice Salao, si hubiésemos dejado atajar a Sassel, ya estaríamos allí. Y si volásemos, cuidado, pues también. Poli. Cuidado. Aquí a la derecha, ¿eh? Sí. Parece que no hay suficiente rotonda. Al azor se parte. Mantente de risa. A la derecha. Se te va a calar. Ha estado a punto, Raúl. Vamos, ya estamos yendo hacia el destino. Uy, uy, uy. Cuidado, frena poquito. Uy, uy, uy. Mira el camión. Cuidado que ahí está la policía y si te pillan por encima de la velocidad te multan. O sea, me lo imagino en el asiento haciendo derrapes más que en este juego, no sé yo. Derrapar en ese juego es muy complicado ahora. Sí, ¿no? En el asiento Corsa es muy complicado hacer derrapes. ¿Sabes qué es más difícil hacer? No tener una caja de galletas Cuetra. Ya ves tú. Policía Nacional, si es verdad. Qué vergüenza. No te crees, pero mírala, y ella lo feliz que se siente ahora mismo con su volante. No, pero no os podéis imaginar anoche cómo estaba ella con una sonrisa de oreja a oreja, con una felicidad con el Eurotrack que vosotros no la podéis ni imaginar, ¿eh? Allá. O sea, ya me ha dado mono, me lo voy a poner yo también. No, ella está ahora mismo feliz, ¿eh? La felicidad pura y dura. Yo porque no tengo dos pantallas, si no me pondría una a jugar al Eurotrack y otra a ver aquí. Ya ves. Claro, sería la leche. Pero la leche, es que dos pantallas lo suyo. Dos pantallas lo suyo. Cariño, macho. ¿Qué? ¿Es verdad? Lo suyo para la experiencia camión serían tres pantallas o gafas de realidad virtual. La claro. Marca de cambio mola muchísimo más, dice Salao. Es muy inmersivo, Salao. Salao, paso por paso. Paso a paso. Paso a paso. Yo no pensaba que se me daría tan bien esto, ¿eh? ¿Qué asiento, coño? Un asiento hidráulico, ya que estamos. Claro. Un asiento hidráulico. Claro. Pero se hace con cariño, cariño. Es que tú no me intentabas dar la cucharada. Cariño, tú. Para, cariño. Para. Te lo digo, para. Pero tú no sabes con el amor que yo te lo estoy. Cuidado. Es que me estás desconcentrando. No sabes el amor con el que yo te estoy intentando dar este yogur. Tú antes lo has hecho muy agresivamente. Pero, ¡para! ¿De verdad? Bien. Para que te doy, Que nos hostiamos. Coño, joder, con lo relajada que voy ahora es súper bien, hombre. Encima. Hombre, en comparación ayer con el accidente que tuve. Por favor. Y la grúa de Sassel también. Pues tiene que ser un lujazo, lo probaré. Venga, María, que adelanta todo Dios. Eso es verdad, le puedes dar más 90, zapatilla que esa 90. No va al máximo. Cariño, va muy lenta. Ya, es que tenía el control ese puesto. Por los 80 o 90. Madre mía, tú baja y sube de velocidad. ¡A callarse! Dice, podría chocar para ver qué pasa. Es que la multarían mucho, es lo malo. Sí. A ver, si chocas contra coches, te multan. Guay, ¿a que sí? Si te chocas contra un muro, destrozas el camión. Estos paisajes, es cierto que están muy bien recreados.
Sí, la verdad es que sí, oye. Si te, si te vas a Cataluña, ves a los Mossos. Y depende, hay veces que sale Policía Nacional y Guardia Civil. Hostia, ¿serio? Sí. Si te vas a Barcelona, salen los Mossos. Qué guapo. Qué guapo, qué guay. Hostia, tú, qué elegancia, niño, conduciendo. Voy ahí. ¿Puedo ver lo que hay a la derecha? ¡No! ¿Pero por qué no puedo? ¡Quieto! ¡Quiero ver el paisaje! Cariño, mira, me estás desconcentrando, te lo digo yo, en serio. Quieto. ¿Pero vosotros pensáis que un camionero, si va de copiloto su chiquillo, le dice de esa manera no? ¡Papi, pon el agua aquí al volante! Cariño... ¡No! A callar, ¿eh? A callar. Si te chocas contra ese camión de gas, ¿explotará todo? No. No. No explota. La pregunta que todos nos hacemos. No. No explota. De verdad, ¿eh? De verdad. Qué vergüenza. Ya, yo me acuerdo en esta clase de viajes que siempre mis amigos se ponían... la música de Estopa y yo, ay Dios mío, no, por favor, no me pongáis más Estopa ahí. Por la raja de tu falda yo me di un piñazo con un Seat. ¡Oh! ¡Epa! Con un Seat Panda. Bueno, yo terminaba mareado en esos viajes, no sé si por la carretera, no sé si por la música. Y yo ahí, ay, por favor, quita Estopa. Y luego era peor, porque venía la oreja de Van Gogh. Yo, no. ¡Ostras! No, por Dios, la oreja un poquito de flamenquito, no. Un poquito de flamenquito en el camión. Quitadme las dos orejas si queréis, pero no pongáis a la oreja de Van Gogh. Por favor. Flamenquito en el camión ahí. Sí, sí. Es que, joder, yo me imagino que estoy conduciendo en la vida real, oye, que... A mí esto me mola mucho. Sí, sí. Aunque también me mareaba mucho cuando ponían también mi amigo Linkin Park. ¡Eh! Eso molaba que te cagas. Ponían Linkin Park a todo voz y yo... ¡Ay, no, por Dios! ¡No, por Dios! Eso molaba que te cagas. Ahí con el cantante... ¡Wee! Y yo no... Ay, que me da algo. Ay, que me da algo. Para en la siguiente gasolinera, por Dios. Sí, sí, dice, se la has clavado la letra, evidentemente. Evidentemente, bueno, Melendi también, Panzer, sí. Si no, Melendi también. Yo, por favor. Porque había dos cantantes en Linkin Park. Uno empezaba What can you, what can you, what can you, what can you. Y el otro What you, 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 what you. Y yo ahí, ay, ay, por favor. Por favor, no. Por favor, que me da algo. Que me da algo. Que me da algo. Ay, 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 ojo, macho. Y yo, uff, por favor. Y yo, por favor, ¿podéis cambiar Linkin Park? Y yo, ¿qué? ¿Que cambiamos Linkin Park? ¿Por qué cojones dices? ¡No lo cambiamos! Y yo, no, si yo no tengo nada en contra de ellos, pero por favor. Por favor, es que me está pegando susto el cantante. Me está pegando susto, ¿no os dais cuenta? Uno de los cantantes es que es verdad, uno de los cantantes muy mamoncete te iba así como ensoñozando, te iba ensoñozando y el otro de repente te despertaba ahí. Wow, voy a tener una y hacía una ASMR. ¡Cariño! Así era Linkin Park. A la derecha, todas las canciones. A la derecha ahora. Me da igual la canción que digáis que Linkin Park era todo muy bonito. Ve más despacio. Ya. Eran así.
No, no, de verdad, era así. Ya está bien, ¿eh? Oye, que ya está al lado, ¿eh? Sí, sí, ya, ya estoy llegando. Has descubierto el bacete. Cristóbal Colón se sentiría muy orgulloso de ti. Vamos por allá. Gira a la derecha. Vamos por allá. Esto lo he hecho. A la derecha ahora. Hostia puta, de verdad. Madre mía, esto, qué tierra nueva esta, Dios mío. Yo que en realidad iba a otra tierra. Estoy preparado para girar a la izquierda. ¿Esto qué es? Has descubierto Albacete. Te juro que yo. Este está muy bien. Ya está ahí, ya está ahí. Ya está ahí la puerta. Ya está ahí la puerta. No, es Albacete. Se abre, venga. Murcia todavía no ha sido descubierta. Ya hemos llegado. ¿El qué? ¿El qué ha sido descubierta? Murcia. ¿Cómo? Que Murcia no ha sido descubierta. Aún todavía no. No, es parte del chiste, Vamos allá. Esto era parte del chiste. Ahí ya lo tiene, Bien, bien. ¡Ole! ¿Cuánto dinero tengo ya? Oye, ya conduce, que te caga. Me está empezando a dar envidia, ¿eh? Mejor a larga distancia, ¿no? ¿O qué? Sí, hombre, sí, larga distancia. Así está bien, no, así. Vale, guay. Tengo. ¡Oh, mira! 3.459 euros. Cariño, pues solamente tienes que sumar hasta 120.000 para tener un camión. Por favor, pues evidentemente. 120.000. 120.000 cuesta el camión más normal. Me cago en la hostia. Al filo de la navaja, que bien se come ahí en Albacete. ¡Estamos bravos! Hostia puta, de verdad, o sea. Pobre. ¿Quieres conducir tú otra vez? No, empieza tú, ¡Ay, qué bueno, macho! Por favor, que casi me da algo, ¿eh? A ver si está Jaén. Dale al clic derecho. De Albacete. Jaén no está, me parece que no está. Jaén dice que no estaba, creo. ¿Cómo no va a estar? Pincha en Albacete. No, en Albacete. Ahí, dale. No. Pero qué cojones. Pincha no en Ciudad Real. Ahí, justo debajo de Madrid. Ahí. No, si no está hecho Jaén. No. Ya confío que no está hecho Jaén. Está Córdoba, Córdoba. Ve para Córdoba. ¿Sí? Vamos acercándonos. Vamos para Córdoba. Pues venga, vamos. Ay, de verdad. Me ha entrado el rímel ya en el ojo y todo de llorar. Ni Jaén ni Canarias ni Baleares. Te lo dicho juro, por aquí, ¿eh? Que Teruel tampoco. Dice Alintor, qué bonita es esta chica. Es preciosa. O sea, es cierto. ¿Qué ha dicho eso? Alintor lo ha dicho. ¡Ah, muchas gracias! Pues, ¡vamos! Venga, vamos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos? De verdad, ¿eh? A ver, que esto es una zona nueva para mí. Esto está chupado. Aquí es a la izquierda, ¿eh? Vale. ¿Están los calamares? A ver. Vale. Y ahora para la derecha directamente, ¿no? ¿Veo? Sí. Vale, ok. A Chona, ¿eh? A Córdoba, gira a verme derecha. A mí. Ahí está, sí, sí. Ahí, ahí, como una profesional. ¡Ay, qué feliz me hace este juego, en serio! ¡Qué feliz me hace este juego! De
verdad, tanto viaje ni una paradita a tomar el bocata. Cariño. Esté preparado para girar a la derecha. Todavía está a tiempo. Cariño, estate quieto. Gira a la derecha. ¿Te puedes estar quieto? ¿Te puedes estar quieto? Señores. ¡Estate quieto! Por favor. No lo quiere. No quiere comer. Toca la bocina. ¿Se puede tocar la bocina? No sé qué tecla es, no la tenemos puesta. Oh. ¿Se puede poner? Se le da al de en medio. ¡Cariño! Pero se le puede dar a la bocina. Al de en medio no, no es botón. Cel, dame una miaja nada más que tengo hambre. Yo daría, ¿la ves? Mantente a la derecha. Ella que menosprecia la comida. Se en el stop hay que pararse al completo, ¿o no? Dice alguien. Salga ahora. En el stop sí, pero bueno. A ver. sí, habría que pararse. Tanto viaje ni una paredita, es verdad. O sea, el imitador de Linkin Park, hombre, evidentemente. Ay, por favor, ¿en serio no te gustaba el heavy metal y esas cosas? En el coche no. En un viaje de coche. Hostia, pues a mí sí. Pues mientras me estoy mareando yo no me gustaba. A mí me encanta esa música, precisamente. Pues yo que escucho hardstyle mientras conduzco en el camión. Joder. Yo, no, pero que. Y Avenged Sevenfold. No, pero lo peor era el amigo coñón cuando repetía las canciones 15 veces durante el viaje. Dice, no, por favor, no vuelva a poner esa canción, te lo suplico. ¿Os acordáis de Evanescence? ¡Oh, Evanescence, tiras! Sí, Evanescence, sí, bueno, Evanescence. Cuidado, ¿eh? Sí, pues, mi amigo también conocieron a Evanescence. Pero de ellos conocieron dos canciones. Parece mi abuela pronunciando ese nombre. Dos canciones. Las dos canciones las tengo grabadas a fuego, ¿sabes lo que te digo, no? Que ese grupo, digo yo que habrá hecho más canciones, pero mi amigo siempre ponía las dos mismas. Con la cantante que cantaba así. ¡Ay! Le daba al camión. Sí. El camión te daba. Tienes que dejar más espacio porque tienes que pasar la carga. Yo fui a concierto dos veces y canta así. Cariño. ¿Cómo era la canción? ¿Cómo era? Evanescence es un gran grupo. ¿Cómo era la canción? Era. Te voy a dar, ¿Cómo era la canción? Ahora me está saliendo nada más que la melodía de la de Linkin Park. La de Evanescence era. No sé, no te la sabes. No, ahora mismo no. Estoy yo ahí. La de Bring Me to Life, segurísimo. Ahí a puro grito. A ver, espérate. Vamos, voy a oírlo un segundo. Cariño, el copyright. No, la canto yo. ¿Que la cantas tú? Hombre, claro. Mantente a la derecha. Era lo que había en los coches de mi amigo Evanescence. Bring Me to Life. Sí, Bring Me to Life, sí, una gran canción. Salta ahora. Ha salido anuncio. Además, ha salido anuncio, a ver. Oye, que es una gran canción. Que yo no digo que sea mal. Madre. Así era. No era así. ¡No era así! Así. ¡Ten más clase! Así canta ella. Sí. Era así. En la rotonda coja la segunda salida. ¿Te has planteado ir a Got Talent? No, porque lo ganaría. ¿Qué? Ya. Frena, que tiene sí. Salga ahora. Está anocheciendo, ¿eh? Ay, las luces. Las luces por la. Ay. Ya soy, vamos, una experta yo. Dale otra vez al de luces para poner. Ah, vale, sí. Entonces, ¿tú qué canciones pondrías en la carretera? A ver. En este camión. Estas, las que están puestas. Ah, vale.
en la rotonda. Hubo una época muy oscura de canciones aquí en España, os lo digo yo. Principio del 2000. Salga ahora. Eso fue terrible. De verdad, qué vergüenza. Pero lo peor de todo es la gente que se pone en el coche. Has descubierto Puerto Llano. Bueno, mira, hemos descubierto Puerto Llano, otro sitio emblemático. Oye, no está mal. Sí, sí, está bien, ¿no? Que está bien. Azúcar Moreno, no, pero eso. O las ketchup, sí, sí, pero. Hostia, las ketchup, madre mía. Las ketchup, madre mía. Y anda que papá levante. Papá levante. Aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me miro. Me pongo colorada cuando me miro. Me pongo colorada. Madre mía. Qué canciones, niño, qué canciones. Hombre, cariño, novela. Soy adicta a este juego. Siempre contigo. Y con el pianico siempre sonando de la misma manera. Siempre contigo. ¿Cómo es la canción? Vamos a ver. Que yo me he traumado. Ya, sí. Y luego estaba la de cuando falta el amor, la vida llegas. Eso estaba muy bien. Voy a tener un accidente. El video musical era la leche. Voy a tener... Ah, sí, sí. Por el amor de esa mujer. Y decías tú, ¡ostras! Ahora sí que vomito. Somos hombres con un mismo destino. No. Esa también la ponían mucho. Frena ahí, cariño. ¡Ya! No, me va diga. Bien, va bien. Pero cada vez conduce mejor, Pero yo sé que ya me... ¡Ay! Hasta me luego, Luca. Hasta luego, Luca. Vámonos. Vale, no hay problema, no hay problema. Que suena contigo, que juega contigo, lucharé. Cariño. Uf. No puedo. Andy y Luca, me cago en la más. Andy y Luca, otro grupo de coche. Andy y Luca. Coño, Andy y Luca. ¿Para dónde? ¿Izquierda? La madre que nos parió. Andy y Luca, en la época fuerte de la gomina. Ah, coño, vale. Yo me acuerdo de mi amigo que se ponían ese peinado, el de la gomina, que hacían así, hacían. ¡Puf! Se ponían aquí un trozaco de gomina en la mano y se ponían así, se hacían los pinchos. Así con la gomina y se hacían como pelo pincho. Todo. Y luego a todos se le veía ahí unos roales de carne con un trozo de gomina ahí azul. Sí. Esté preparado para girar. ¡Becati! ¡Qué vergüenza! Andy y Luca. ¡Qué vergüenza ni qué vergüenza! Andy y Luca. Los de Operación Triunfo. Hombre, de Úbeda. Quiero que me des un beso. Cariño, me estás desconcentrando. Agárrame. ¿Cómo era aquella canción? Quiero que me des un beso. Madre mía, en esa época es que hubo muchas canciones así, cariño. Ya, sí, ya. Dice Alintor, ábrete un pelín más en las curvas y más despacio. Ya, ya. Tengo que cogerle el truco aún a las curvas. Y también mirar los retrovisores. Ave María de Vivar, madre que nos parió. Yeah. Ave María, ¿cuándo será mía? ¡Lleva! Y te hacía la llave de Río. Yeah. Sí, que yo estaba enamorada de Vivar cuando tenía, yo qué sé, 8 años. Otra persona que tenía el pelo largo. ¡Ay! Cariño. ¿Tú te estás dando cuenta de que toda pelo la... Pelo largo, Vivar. Tenía mucho pelo, pero tampoco es que pelo lo tuviera... Pelo largo, ¿no? Tenía los ricitos estos como ricitos de oro. Pero tenía el pelo largo. A ver, cariño, vamos a repasar. Bisbal, pelo largo. Jared Leto, pelo largo. El de Tokyo Hotel. Tiene el pelo corto ahora. ¿Y ahora te gusta o no te gusta? ¡Ah! Vale, pelo largo. Seguimos. Inuyasha, pelo larguísimo. O sea, aunque sea un dibujo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué mala leche tiene el Gora? Dice Sassel sin pelo. Todo lo ideal es irse ahora a un McDonald's. Un McDonald's que pille... Cariño.
Cariño, ¿qué hacía? Pero de verdad me estás desconcentrando. Yo ya no puedo así, de la curva. ¿Qué es culpa mía? Sí. ¿Qué es culpa mía? ¿Te crees? Ay, María, que tenemos los mismos gustos. Cecil, ¿tú dejaste alguna vez...? Dice Pikuka, ay María, que tenemos los mismos gustos. Cecil, ¿tú te dejaste alguna vez el pelo largo en época adolescente? Estoy preparado para girar. Evidentemente a la derecha. No. Evidentemente no. Yo tenía de pequeño el típico pelo de escupidera, este que se ponían mucho los chiquillos en aquella época. Pelo escupidera. Joder, es que de noche no se ve una mierda, ¿eh? Pero pelo largo nunca. Cariño, ya está. Sí, ya está. Pelo rollo cenicero, sí. No sé. Cenicero se llamaba ahí. No sé si será el mismo. Es así, como corto por aquí abajo y como más largo por aquí arriba. Sí. Hostia, ¿verdad? Quiero ser torero. Esas son las canciones de autobús. Sí, sí, como decíamos el otro día, Panza, las canciones de autobús. Lo de cuando era pequeñito. Esa clase de canciones. ¿Cómo era aquello de... ay... ¿qué? Hay hay un charco y no ha llovido, ido. Son las lágrimas de Pepi, Pepi, porque el Esteban no ha venido. Tra-la-la. Y así era como dábamos por culo a todos cuando no sabíamos quiénes les gustaban. Dábamos por culo traumatizándolos así para siempre. Cantábamos la cancioncilla esa. Son las lágrimas de Pepa, Pepa. Y con toda la mala leche del mundo decíamos, porque el Andrés no ha venido. Y ahí ya la Pepa poniéndose más roja que un tomate. No, no. La, 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 la. Y así, si había alguna mínima posibilidad de que terminasen juntos, la anulábamos para siempre. Nada más que por el trauma, decían los dos, no, 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 esto no puede ir. Ay, estoy súper concentrada como si viajase de verdad, ¿eh? O sea, vamos, la experiencia... O sea, Cecil se ha hecho pis en el saco de dormir, ¿eso? Ah, que otra canción. Se ha hecho pis en el saco de dormir. Sí. Qué malillo soy. Cuando cantábamos Sevillana, que los profesores ya nos decían, callaros ya de una vez. Porque era la misma sevillana y, en fin, vosotros podéis imaginar las letras. Como éramos adolescentes y estábamos asalvajados y éramos... ¿Qué ha pasado? Creíamos que éramos transgresores por decir palabras. ¡Que viene un coche! ¡Pero colisionar! ¡Si no he colisionado! Sí, sí, has colisionado de lado, pero has colisionado. ¡Joder! ¡Ay, qué vida esta! Yo la saco de dormir y me cago en el que la cree. Está bien, ¿eh? Había una que era... Tengo una venala como una barra de pan. Como una barra de pan. No, tengo una esa vena. No, y así estábamos todo el viaje alto y los profesores decían, callaros o vamos a tener problemas. Yo, bueno, nos callamos. Son tonterías de adolescentes y no tienen ni gracia, pero bueno. De chiquillos lo encontrábamos gracioso, ya ves tú. Este viaje está siendo... larguito, ¿verdad? Sí, sí, pero la está haciendo muy bien. ¿Has visto? Sí, pero no para en ningún lugar para tomar una Fanta de naranja, ni para nada de eso. Yo no. Navajas de Albacete, efectivamente, navajas de Albacete. Cuchillo de Albacete. Soy... vamos. Que con camarón que está a todos lados es imposible conducir, jaja. Mi viaje de bus, los demás escuchando reggaetón y yo con los cascos la canción de Mortal Kombat. Oh, madre mía. Yo escuchar ahí... Certes acostumars y de ahí no salgo. Mamma mía. Yo canciones de los 80 y 90, pa'lante. De ahí no salgo, vamos. Madre mía, que la tímica. Pero los peores de todos son la gente... ¿De qué? Que se pone en el coche
la música que está de moda en la discoteca. Ya. Y con la ventana que se lo ponen por la mañana para ir a trabajar, que dice, pero cómo puedes, tío, cómo puedes recién levantado ponerte esta música, tío. Ya. Cuando la gente en el coche se ponía despacito y tú, me cago en la madre. Hostia, calla. Por Dios. Madre mía, esa canción que se puso de moda de mierda. Perdón, pero es que es la verdad, tío. Hubo varias, sí. Es la verdad. Estoy de acuerdo. Ni te imaginas la cosa que está soltando ahora el Manuel. Bueno, me imagino. Chorrada, punta pala. Eso está más claro. En la rotonda. Te han quitado dinero, De la cuenta. Tenías 3.000 y pico y ya tenías solo 3.099, O sea, en multa se te está yendo mucha pasta, Ya, vale. Cuando no se te vaya nada en multa, ya sabrás conducir. Sí. Que tú mucho de sabes conducir simplemente porque todavía no ha explotado el camión. Pero no debes recibir multa. ¡Pero bueno! ¡A ver si miras por dónde pasa! Cariño, si te has chocado contra la pared tú. Cariño, te has chocado tú contra la pared. El coche estaba a 15 metros de distancia. No le eches la culpa al coche, que te ha caído la multa de 180 napos, chiquilla. No había... No hay perdición. No hay... A la derecha no aquí. No hay perdición. La mala hostia con lo que le he dicho. ¡Madre mía! Buah, yo tengo que ser, vamos... El volante es muy peligrosa, De verdad, De luego, de repente está accionado. Sí, vamos, a mí me choca alguien. Se ha dado con el coche, Y me bajo del coche. Cariño, que te has dado con el margen, que el otro estaba a 30 metros. Se ha dado con el margen. Que le ha echado la culpa al pobre muchacho, que. Estaba a 500 metros, ¿cómo te va a dar? Pasa que estaba en Bavia, ahí, yo qué sé, recordando cosas, vete tú a saber. Calla. Es más verdad. Sí, se dio con el margen. Es que de noche no veo nada. Esto es terrible. La parte, acá muchacho, sin culpa ninguna. ¡Oye! ¡Cima! A ver por dónde va exactamente. Se ha dado con un coche, por eso ha habido multa, dice Black Gamer. No estoy de acuerdo, Black. Luego vemos el bar si quieres. Yo creo que le han puesto multa por, yo qué sé, por cargarse algo de la carretera, pero... Dice Retrolado, ¿qué transporta este camión? No lo sé. Pues yo tampoco. F6 si lo puedes ver. F6. Mantente a la derecha. Cuidado. Centeno. Cuidado, que está llegando. En la rotonda coja la tercera salida. Cuidado que está llegando. Cuidado que te la pega. ¡Cuidado! Dios, qué pedazo GPS, ¿no? Madre mía. Sí, se ha agrandado un poco. Sí, parece mantente que en el carril va a derecho. A pégate al carril derecho. Al carril derecho. Sigue torciendo. ¡Cuidado, señor! Ya está empezando a tener más malos modos. O sea, antes decía perdón. Y ya, y fijaos que lleva poco la criatura, Está ahí. Cuidado, señor. Ya la próxima será peor. Vale, va peor. Ya está bien, Cuidado, señor. Cuidado, señor. Ahora ha tomado mejor la rotonda, sí. Sí, la del GPS se ha callado, ya ahí como un poco... ¡Mira qué crack soy! ¡Ole! Ya lo hace fenómeno. ¡Vamos! ¡La conductora maestra! ¡La conductora maestra! ¿Quieres conducir? Vamos, una antes de irme. Venga, una. Vamos, toma. Una rápida, yo aquí. Venga, toma. Voy a ir con el camión rápido. Ahora voy a ver cómo se hace una entrega rápida.
Cariño, tengo 6.000 y pico. No los pierdas. No los voy a perder, hija mía. Trae para acá. Sí, los voy a perder yo. Voy al vamos baño, a hacer ¿vale? El... Vamos para allá. Dale, Sassel. Quiero ver cómo te completas una, ¿eh? Hombre, eso por supuesto. Ahora, mira, estoy en Córdoba. Vamos para allá. Vamos a hacer. Córdoba. Me estoy tomando una tapita aquí en Córdoba. Vamos a ir a Aljacir a tomar unos chipirones, ¿eh? O a Málaga. Vamos a ir a Málaga a tomar unos chipironcillos, ¿eh? Yo Málaga no lo he visto, o sea que lo voy a ver aquí contigo. Ah, pues Málaga, hombre. Vámonos a Málaga. Vamos por allá. Vamos. Los chipirones ricos. Vamos a hacer. Da una masterclass aquí de... Eso está. Disfruta del viaje. Ella va a disfrutar la del GPS, del viaje. Vale, porque... importante es hacer las luces, ¿eh? ¿Las luces a qué botón es? No sé. No lo sé. Pregúntale a María. ¿A qué botón es las luces? ¡Ay! Que estás con el revés. Perdón. Vale. Y le doy otra vez las largas. Ahí está, ya las tiene. Vamos. Ábrete, Sassel, ábrete. Eso es. Bien, Sassel, ahí te veo. Hombre. Bien. Bien, Sassel. ¡Cuidado, bien. Cuidado! Este ¡cuidado! No, pero. No me ha dado. ¡Ay, qué límite! Madre. Vamos a ver, Black, joder. Qué hombre. Verdad, siempre asustáis. En la rotonda, macho. Coja la primera salida. Me da un poquito de cosilla. Hombre. No quiero ver 150 salga. Euros menos ahí. Hombre, aquí no hay 150 menos. Vamos ya, dale aquí velocidad. Vamos, dale. Ah, Dios mío. La carretera. Cariño, 50 al límite, 50. No te fíes. Al carril derecho, o sea, al carril derecho. No ocupes dos. Vete a la derecha. Semáforo. ¿Cuántas cosas? Ya te has saltado el semáforo. Vamos. No, ¿no te lo has pasado? A lo hecho pecho. Vámonos. Uy, en el límite. En el. Continúe a la derecha. Bueno. Y vuelva a salir. No, bueno. No me ha caído multa. Madre mía. No me ha caído multa. A la derecha. Madre mía. No me ha caído multa. Chiquilla. Si no había nadie, pues mira, ya, ahora. Cuidado, te estás pasando el límite de velocidad. Si yo no estoy acelerando. Ya, pero va para abajo. Frena. Vamos, porque vaya, es bajada, no, niño. Tú conmigo, ¿eh? Yo contigo, pero... María en contra, pero tú a favor. A ver, yo contigo, pero las normas están ahí, ¿no? Vamos, a ver. No, la verdad es que no, ¿eh? Porque, de verdad, ¿eh? O sea, dejarle el volante... Voy perfecto. Voy. ¡Cariño! Sí, el volante. Sí, ya voy relajado, cariño. Esto ya es. Mira, Blas. ¿Qué a ver, qué suficiente. Enséñame a mí. Mira, enséñame. Mira, yo así, ahí, así yo. Soy minero. Así. Madre mía. Cuidado, no te pases de velocidad. Está lloviendo. Niño. Me va a llover, ¿eh? Cuidado, que resbalas más, ¿eh? Cuando llueve. No, no repara más. No repara. El parabrisa. Lo limpias, pues lo limpias ahí. Ahí está. Puedes darle más velocidad. Darle al mismo botón una vez más. ¡Cuidado la poli, eh! ¡Ay, oh, está todo hecho! Pero voy a 90 ya, ¿no? Dale. Dale a los limpios una vez más. Ayer estuve. Bueno, 2 horitas en el directo. Ahí está, que va a ser más. Es que. Sí. ¿Ese era donde más ha salido? Cariño, mira el retrovisor siempre. Ay, Dios mío. Eso es los retrovisores y a la derecha, métete a la derecha. ¿Pero de dónde que no más vas a adelantar. Muchacho, parece que lo he parido yo. Se me ha colado. Los retrovisores es importante, ¿eh? Míralo siempre. Eso está. Madre mía, pero si esto es conducción, hombre, cariño. ¿Y
Izquierda más, para derecha más, se cierra dos. Lo siento, pero esto no se saca nunca el carnet. ¿Cómo que no? Mira, pero mira, nunca, mira, ¿eh? Mira qué suavidad. Mira qué suavidad. Cariño. Mira qué suavidad. Se está picando conmigo. Voy a 90. Ah, fuera del directo, nada. Porque es que ayer, bueno, quería hacer otras cosas, pero... ¡Epa, que se me pone chulo este! Bueno, vamos. ha sido culpa suya. ¿A que sí, Black? Bueno, podías haber decelerado, pero bueno, puede vale. Puede que ahora luego juegue un rato. Aceptamos pulpo, aceptamos como animal de compañía. El camión no, pero el coche sí. Cuidado, 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 que freno. Cuidado, cuidado. Pero macho, ¿cuánto tráfico en la carretera hasta ahora, no? Bueno, es que ahora están saliendo de trabajar y de todos lados. Esto es una maravilla. Cuidado, 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 cuidado. Ay, 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 ay. Hostia. Pero Sassel. Vale, Sassel, no pasa nada. Sassel. Ay, no pasa nada. No pasa. Él ha salido perdiendo, hazme caso, Black. Él ha salido perdiendo. Lo que has perdido tú son 180 euros. ¿Pero por y qué? Métete a la derecha, a la derecha. A la derecha. Ahí está. Ay, Dios. En continua, en línea continua. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Pero cómo que en línea continua? ¿Eso qué es? ¡No sabes lo que es línea! ¡Ay, Dios! ¿Había línea continua? ¡Ay, Dios mío! Va todo bien, va todo bien. Tienes que ir por la derecha. No, da igual, da igual. Aquí pues estás adelantando. Tira, claro, tira. Aquí estoy adelantando, cariño. No, es que los camiones son mucho más lentos que yo. Soy el... Puedes ponerte a la derecha, ya. Ve frenando y ponte a la derecha. Cuando adelantes a este camión, tira. O sea, te pones a la derecha. Adelante este camión. Madre mía, sé que quiero llegar pronto para los chipirones. Esos chipirones ricos. Cuando cambies de carril, pon el intermitente. Todavía. Ay, Dios mío, ya sé que le cierras al camión. Ahora cierro. Espérate que pase la carga. Espérate, deja unos metros de seguridad. De verdad, bien, que... Bien, Sassel. Estamos ahí, hombre. Gracias. Bien, Sassel. Ya estoy pendiente de ellos del chat, toda la carretera. Ah, sí. Vale, ahora ya puedes quitar los limpias. Dale otra vez más al botón de los limpias. Mantente a la derecha. Va, y otra vez más. Derecha, ve frenando. Ahí está, bien, ya está esto. ¿Qué le pasa? ¿Va pisando huevos? ¡Cariño! ¡Ay, Ya, hasta que baja la... Black, no pasa nada, que está todo hecho, macho. Sufrí de una manera... Mira que yo controlo la situación, Clases telemáticas, Sassel, voy a tener que dar aquí, Clases telemáticas, prácticas. Hala, ¿ha visto? Hala. Sí. Clases prácticas. Sé que me quiere adelantar, no me adelanta. Vámonos. Ponte a la derecha, Sassel, en el carril de la derecha. Que me quería adelantar, no quiero que me adelante ese. Se cree muy chulo porque tiene un coche ahí blanco. ¿Y que no tenga carnet, Raúl? Si la cosa es... Claro, Barsi, total, Enseñarles total. Un poco a... Que un chulo. Que vean un poco los retrovisores y esas cosas. Es una broma. Que te ha regalado. Sí, va haciendo eses, va haciendo eses. Te ha regalado. Y que fuera el Fortnite ahí haciendo. Tú a la derecha. Tú siempre el carril de la derecha. Frena, me frenando, por Dios. Ay, Jesús. Está bien, hombre. Vamos a pillar aquí velocidad. Pero pillar velocidad no, que vas a entrar a una ciudad. Ay, la Virgen. Vamos, que esto está todo controlado. Madre mía, la Virgen. Me estoy emocionando a mí mismo. Ha descubierto Málaga, ya sabía yo. Ya estoy aquí, niño. Ahí, a comer espeto. El coche blanco no me ha dado. A la derecha, a la derecha. Sí, es que no es un Forza, no es lo mismo, Aquí. Sí, sí, a la derecha, sí. Salga la cuidado derecha. La curva. Tanto hecho. Ay, cómo se le tumba el camión. Ay, cómo. ¡Hostia! No apures, no eres Fernando Alonso, no apures la curva. No eres Fernando, por favor, no apuren las curvas. Velocidad.
Por aquí, por la derecha, ¿no? ¡Ay! Sí. Ahí estamos, madre mía. En la rotonda, coja la segunda salida. ¡Ay! Niño, esto está todo hecho. Me estoy subiendo continuamente. Sí, sí, no, no, va a hacer. Vamos. Se nota, está chulísimo. En el volante se nota cuando te subes y todo a los sitios. Qué guapo. Sí. El de la derecha. ¿Al de la derecha? Sí. Al de la derecha. Y ahora y a la derecha. Campanilla se llama. Venga, que ya llega. Vamos, que ya estamos ahí. Ahora al de la izquierda. Ahora al carril de la izquierda. Por el intermitente que girarás a la izquierda. Tranquilidad. Por favor. Ni se acuerda del intermitente. Ahí está. ¿Cómo no me voy a acordar? Te acuerdo poco tarde. Pero vamos a hacer. Que lo tienes, ¿eh? Gira más el volante sin miedo. Gira más el volante sin miedo. Poco a poco. Esté preparado para girar a la derecha. Estoy preparado para girar a la derecha, señora. Por la semana que viene el horizonte. Lo hice con un retintín que no me gusta. Ah, pero es que no es aquí en esta barrera, es la siguiente. No. Vale, tira, la siguiente. Tienes el camino hecho. ¡Ay! ¡Que no te abres lo suficiente! Se sube a la acera. No me subo. Cuidado. Ahí estamos. ¡Cuida! Gira más. Vaya. Vale, párate. Ahí estamos. Ya estoy. ¿Me han puesto multa? No, está bien. No te han puesto multa. Estoy preparado para girar a la izquierda. Está bien hecho. Gira a la izquierda. ¡Izquierda! ¡Intermitente! Acabamos. ¡Venga, la acera! ¡Vamos! Pero cariño. Pero la acera, pero gira más. O sea, ser gira más. Tú sin miedo, ¿no? Gira al volante más. Pero ¿cómo voy a girar más? Si ya estoy aquí, ¿no? No, pero. Ay, Dios mío. Pero espérate, ¿dónde, que ¿dónde está la zona? Da la vuelta. Está marcha atrás. Ah, vale. Está atrás del todo. Vamos atrás. ¡Cuidado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando con mi carga? Pues porque... ¡Ay, Dios mío! Yo iba tan bien y ahora me estáis confundiendo. Es que, Sasel, es que claro, la carga no va a marchar atrás como tú. En plan, tú tienes que tener en cuenta que tienes una carga. Entonces tú tienes que ir nivelando. Tranquilo. Entonces, si vas marcha atrás y giras hacia la izquierda, la carga va hacia la derecha. ¡Ay, Dios mío! Creo que sí. Estoy acojonada, te lo juro, Se está inventando unos... Izquierda. Ve frenando. Está bien, es una buena solución, hombre. Más izquierda. Ahí estamos, claro. Estoy temblando, ¿eh? Bueno, por favor, pero ¿por qué no confías en mí? Frena. ¡Ya! ¡No confío! Ahí estamos, hombre. Tío, de verdad. Muy bien hecho. Grande, Sasel. Málaga. Qué vergüenza. Málaga. Aviento en popa, hombre. La carga marcha atrás es al revés. Cuidado. Vale. Multa, vos. Los aspectos. En el bar de Boquerón te esperan los aspectos, efectivamente. Que de verdad voy a llorar, Voy a llorar, que ya no puedo más, ¿eh? Es tu queridísimo camión. Hasta luego, Black. Venga, ya está. Hasta luego. Ven para allá. Vale, cariño, venga. Quiero. Hasta luego a todos. Ha sido un placer. De verdad, ¿eh? Hasta qué luego vergüenza. A todos. Qué vergüenza me hace pasar este hombre. Ya. Hasta luego. Tío. ¡Ya, pone bien el asiento, hombre! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo me has liado tú aquí? De verdad, qué vergüenza. Ya está. Bueno, la clase de conducir se ha terminado. Así que... Muy bien. Voy a colgar en Discord, ¿vale? Muy bien, María. Venga, un placer. Realmente. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, pues...
Vale, voy a poner la pantalla normal, ¿eh? Por el amor de... Por cierto, me acabo de acordar que creo que no he cambiado el juego en el directo. Creo que no he cambiado el juego en el directo. O sea, soy así de maja. Todo es horrible, pero bueno, ¿qué no pasa? No he cambiado. Se me ha olvidado. Es que ahora se supone que está en Just Chatting, ¿no? Se supone que está en Just Chatting. Aquí a poner la música. Ay, de verdad. Que me... es agotador, ¿eh? Es agotador, ¿eh? Os lo creáis o no, es agotador esto. Es algo, vamos... Pero es que como me concentro mucho y ya es difícil que yo me concentre en las cosas porque siempre tengo la mente o en un sitio o en otro, me gusta este juego porque de verdad, sí, iba así. Es que me estaba ya poniendo un poco... Ay, por favor, que voy a llorar y todo, ¿eh? Ay... Pero bueno, ya está. La semana que viene, si acaso, ya que empezamos ahora los viernes, sábados y domingos, pues probaremos el Forza, el volante. Así que, joder, estoy agotada. Yo también, Black Gamer, sí. Yo es que disfruto un montón, de verdad. Juro que ahora lo único que tengo ganas es de echarme en esa cama de ahí. Y dormir. Os lo juro, de verdad. Ay, qué sueño. Es que ayer me fui tarde a dormir. Y además que vi una peli de estas de anime nueva. Y vamos. Así que sintiéndolo mucho me quedaría charlando. Pero me está dando un sueño. El TMX Pro. Tengo. Socorro, sí. Ay, de verdad. No es que últimamente duermo regular por los gatos, me acuesto tarde y esas cosas, pero bueno. Que ya me voy a descansar un poco. Y así eso ya juego luego un rato yo sola, pero me voy a descansar que no me aguanto. Ya nos vemos el viernes que viene, ¿vale? Uy, no sé qué ha pasado. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Se me acaban de desconectar los auriculares. Se me acaban de desconectar. Bueno, ahora lo soluciono. Nada, gente, que nos vemos... eso, el viernes que viene a la misma hora y ya está. Un placer, de verdad. Y muchísimas gracias por estar aquí, por la paciencia y por las risas y por todo. Un placer y nos vemos el viernes que viene, ¿vale? Un besito, gente. Hasta luego, hasta luego. Chao.